Muy buenas tardes, friquitona. Bienvenidos a un directo más aquí en Ultra Time Video Game. A la bulla, ¿vale? A la bulla porque te pegas todo el día trabajando, desde por la mañana hasta por la tarde. Y cuando llegas a casa, te enteras que se ha ido la luz. Se ha ido la luz en todo el barrio, ¿vale? Y ha vuelto hace cuestión de nada, minutitos. Tenía pensado entrar a sobre las 7 y media, bueno, media hora más tarde. Así que nada, vamos, corre, corre que te pillo, ¿vale? Corre, corre que te pillo para el juego, para no perder mucho más tiempo. Y vamos a ir cargando la partidita ya, ¿vale? Porque a ver si me da tiempo hoy a tener el tercer día completo. ¡Muy buenas, Esu! ¡Bienvenido al lío! ¡Al lío! Sí, así es, Esu, que me he quedado yo pillado hoy con la luto partida, ¿vale? Así que nada, recapitulando un poco por encima, no sé si lo hará él también ahora. Tenemos que ir a la convención, entiendo. Lo primero que dijo que teníamos que ir a ver al colega este, al Emerson, ¿no? Si no me equivoco. Así que bueno, vamos a ir saliendo. Aquí, como siempre, está el periódico. Todos los días aquí. De nuevo mate en portada. Empieza a ser un triste clásico. Aquí yo ahora se ha metido en el frigorífico colgado. Mira, en el frigorífico. ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? Vale, esta vez se ha metido en el frigorífico. Creo que todo estará igual, ¿no? Aquí estará el viejo. ¿Qué misterios me deparan tras esa puerta? ¿Cuántas veces vamos a tener que Pronostico a un pegarle, tío? tipo feo y con mucha rabia O sea, ¿cuántas veces contenida. vamos a tener que pagarle? ¿Ve? Ayer le pagamos, y vamos a tener que volver a pagarle. Pero el dinero se acaba. Ay, que lleva una ¡Hola, farda señor escocesa, Michael! tú. Esto sí que no me lo esperaba. Señor Marconi, Que lleva me una fardita encanta su escocesa, nuevo look. Marconi. Definitivamente hoy ha conseguido superarse. ¿A quién carajo le hablas, Higgs? ¿A quién carajo le Nada hablo? de bromas con mi nombre. Los McCornell no toleramos esa clase de estupideces. ¿Los McCornell? Esto mejora por momentos. Venga, vamos a ir a darle ¿Qué caña. tripa se le ha roto hoy? Como si no lo supieras de Los sobra. pezoncillos, los Es día pezoncillos. de cobro, Higgs. ¿Otra vez? Pues ¿Otra vez? teniendo en cuenta que me debéis 3 meses, sí, otra vez. Pues me ha Y quedado espero que no sequito, ¿eh? pretendas volver a pagarme con monedas de chocolate. Pues nadie lo diría, viendo su figura. Tú imagínate pagarle ayer, Ayúdeme. hoy otra Llevo vez, unos días en los mañana que siento y la así 6 días necesidad vital seguidos. de acumular toda clase de trastos. Y lo peor es que, en el fondo, sé que todo terminará siéndome útil para algo. Hijo, creo que deberías ver a un especialista. Eso que dices no suena muy bien. No, en serio. Estoy a un paso de convertirme en MacGyver. MacGyver. Estás a un paso de terminar en la calle, como sigas acumulando basura en el piso. Vale. Supongo que ya se habrá enterado de lo ¡Yo, de mi Ramón! Sí, no he visto esta Ramón, mañana. Ramón, para, ¿eh? Lamento mucho lo dicho, amigo. Y no me pongas muchos comandos de audio, Quillo, que tenemos un doblaje y no escucho nada, ¿vale? Que debería seguir más seguido. Al favor, porfita, yo te Bueno, saludo ahora, ¿vale? la mayoría de los bares le tenían prohibida la entrada. Y recuerdo una época en la que la Interpol lo quería muerto. Por no mencionar que mordía a los niños. Flojo, pero les mordía. ¿Tienes idea de por qué pudo suicidarse? Tú eras su amigo, algo deberías saber. Bueno, tengo una teoría. Llevaba una época un poco raro. Es que ahí no me pierdo, Obsesionado Ramón, con pisa. viajar al futuro. O decía que esto era el futuro. Y algo sobre que todo es un sueño, no sé. Malditas sectas. ¿Sectas? No, nada de eso. Creo que la culpa fue de los videojuegos. Sabía que al final pasaría esto. Demonios, chico. ¿Y no se te ocurrió intentar ayudarle? Mi filosofía es, si no regalan nada, no te metas. La mía es, págame ya o muere. O muere, o te va para el carajo, ¿vale? Ramón, ¿qué pasa, Pisa? ¿Estás todavía parado, no? McCornell, ¿eh? Supongo que de ahí lo de la falda. Siempre igual, Higgs. No es una falda, es un kilt. ¿Qué carajo Y un kill, como tío? yo, lo llevaron mis ancestros y los ancestros de mis ancestros. Así es como debe ser, muchacho. Pero, ¿sus ancestros no eran canelonis? Canelones. ¿Qué? ¡Diablos, no! Pues yo siempre pensé que... Higgs, estás volviendo a hacerlo. ¿El qué? Cambiar de tema para evitar darme mi dinero. Hombre, Sí, claro. y hablando de dinero, creo que últimamente está usted ganando mucho. Me da igual lo que Sí. hayas oído por ahí. No me han llamado, Cuando échame. perdía, Bueno. nadie se quejaba. Y Siempre te ahora que acaban tengo los llamando, timbas ¿eh? y las Tú los desplumables, agobies. todos son lloriqueos. ¿Timbas? Sí, los jueves. ¿Estamos hablando de póker? Yo no. Hoy es Pues jueves yo ya, ¿no? sí. Y más vale que me pagues si no quieres que tome medidas. Ahora sí que puedo contratar sicarios. Pues hoy es su día de suerte. Tengo Para. aquí un buen fajo de billetes que llevan su nombre. ¿Le interesa? Muy buenas Sabes que tardes, el truco Tito. de ¿Qué los pasa? ¿Cómo billetes del estamos? Monopoly no va a colar por segunda vez, ¿verdad? Y Sinceramente, no me caballero. sorprende que colara una primera.
Reconozca al menos que siempre me lo he currado. Chico, me tienes harto. Voy dando la promito, ¿vale? Y... Tranquilícese, señor Marcón. No sabe ni cómo llamarlo ya, ¿vale? Dinero. Bienvenidos a todo y todas. ¿Qué pobre desgraciado has engañado esta vez para conseguir? Ese juego está basado en México. ¿Que sí? ¿Esto está basado en México? Pues no tengo ni idea. Yo la verdad que no lo sé, ¿eh? Porque es la primera vez que lo juego, caballero. Y no tengo esa información, ¿vale? De en qué está basado. Basado, ¿vale? Pachi dice por ahí. Oye, a ver. Vamos a darle por aquí la promito, ¿no? Dice, he cobrado una importante herencia, pero es que ya le hemos pagado ayer. Pero bueno, siempre se repite el mismo lunes. O sea que al final... Sí, un mapache muy cabreado me dio la noche. Mapache muy cabreado, ¿vale? Créame, por muy monos que parezcan, no se fíe. Son el mal personificado. Primero, me cuesta creer que haya alguien tan estúpido como para dejarte algún tipo de legado. Hostia, Ramón, con la que está cayendo y va a caer, ya deberías estar en tu casa. Pues se sorprendería de la cantidad de gente que me adora y... Cuidado. Lo que pasa es que usted no me da una oportunidad. ¿Quieres dejarte decir estupideces y darme mi dinero? Paga, cojones. Pero no se lo gaste todo de golpe. Lo ha cuadrado. ¿Tiene usted un bigote que mantener? Ya ha cobrado. Ahora lárguese de aquí. Me iré cuando lo crea conveniente. Bueno... ¡Me voy! Tengo cosas que hacer. La cosa es que cobró ayer lo mismo, tío. Es una paranoia, ¿eh? ¿Qué insinúas, chico? ¿Qué es usted un pesado? Lárguese de aquí. Estoy en casa de una chavala. ¡Estás perdiendo el respeto, muchacho! Eso no es bueno. Cuidado, ¿eh? Volveré. Lo sé. Pues nada, saludala de mi parte. Esto no va bien. Si voy a tener que pagarle al viejo cada mañana, la pasta va a desaparecer muy rápido. Necesito recuperar ese estúpido anillo cuanto antes. Vale, es verdad, es que el tema de... Uy, ¿y ese que iba en el coche? Es verdad que siempre vamos a tener que pagarle. Y estamos en el tercer día, o sea, nos quedan tres más. Estamos en el Ecuador de... la zarcicha se ha puesto, es una mierda. Y yo, no te cortes por tu acento, Sevilla a tope. No, Cádiz, yo soy de Cádiz. Gaditano, Pachi. Vamos, que te lo puedo poner aquí todo. Esto sí te lo voy a poner yo por aquí ahora, porque ahora mismo no hay nada hablando. Pero parece con las misiones de México, ¿eh? ¿Y el anillo para cuándo, Guillo? Venga, Ramón, nos vamos viendo. Hace tiempo que no te veo, picha, eso es verdad. Mira, aquí esto ya ha cambiado, ¿vale? El perrito caliente está podrido, pero podrido de verdad. Y lo demás, nada más, ¿no? El pato este sigue igual, el pegamento ni se seca, ¿vale? ¿Vale? ¡Viva el carnaval! Yo de Badajoz, ¡olé! Que yo ir a los koalas, cabrón. Están por todos lados, los koalas. ¿Esto qué? ¿Pero esto qué? De ninguna manera voy a tocar ese bicho. En Badajoz vive mi primo, que es de Chiclana. Vale, aquí está el vagabundo, no sé si nos hablará. Precisamente estaba pensando en ti. La búsqueda de lo que crees que es la verdad jamás te llevará en la dirección adecuada. Basta. No empieces con las frases de autoayuda, ¿vale? Con el loco este. La situación en la que me encuentro. Conoces el anillo y lo que me está haciendo. Veo lo que ha sido, lo que podría ser y lo que será. Será. Estás intentando recuperarlo. Y eso es peligroso. El anillo tiene voluntad propia. El anillo de los ETE. Está jugando contigo. Cuéntame más. Cuéntame más sobre el anillo. Durante muchos años fui su dueño, hasta que se cansó de mi compañía. Parece que ahora quiere recuperar el tiempo perdido. Pasárselo bien con desconocidos. Nada de compromisos ni encariñarse. De momento creo que estoy bien, ¿eh, Pachi? Thank you, tío. Con alguien diferente. Carnaval aquí. Esta semana es el final del falla. Carnaval grande en Cádiz y la semana que viene es chiquito. Y también de aquí. Te convirtió en el vagabundo maloliente que eres ahora, ¿no? Exacto. Por muy extraño que pueda parecerte, no siempre he sido un vagabundo. Como este sábado se peta Cádiz de gente, ¿eh? En realidad es una historia graciosa. Antes de que el anillo llegara a mi poder, yo era un... ¡Basta! Me estás aburriendo a un ritmo muy rápido. No me extraña que el anillo se cansara de ti. Eso ha dolido. Eso ha dolido. Dime, ¿cómo puedo arreglar esta situación? Debes seguir tu instinto, llegar hasta el final y pagar por todos tus pecados. ¿Pagar? Tú déjate llevar. Solo hay una forma de resolver tu problema. Cambiando el presente, reescribirás el pasado. Todo lo que toques permanecerá siempre marcado. Ah, vamos. Todo eso ya lo sé. Dime algo que no sepa.
Morirás asesinado. Hostia. ¿Qué? Y tú mismo serás el responsable de tu muerte. Me estás dando mal rollo. Para eso estoy aquí. Oigo al anillo. Ole, ole, me encanta cuatro veces que ido, no tío. Hable contigo. Eso hacía mucho antes, Tito, también. Vení mucho por carnavales, según me dice. Muy buena, Casiopea, ¿qué pasa? De momento la dejo de fondo, que estoy preparando cosas para mañana. Oye, pues muy bien, Casiopea, gracias por pasarte por aquí. Y damos también la bienvenida a nuestra amiga, a Gothelwood, que acaba de entrar por ahí. Un aplauso para ambas. Y esos corazoncitos, ¿vale? Os voy a poner las promitos y continuamos. Oye, es que he llegado yo, picha, está todo el día trabajando, bueno, y me he encontrado que el barrio no tenía luz. ¿Tú te puedes creer? Se había ido la luz hace ya por lo menos una hora y pico. 2 horas ha pegado, sin luz esto. Y digo, mira, pues ya está, aquí nos quedamos hoy. Vaya mierda, ¿eh? Ya podía haber ido antes. Oye, espérate, Casiopea, espera. ¿Qué menos, no? Vamos a ponérselo a Casiopea, que se lo merece, piche. Que yo sé que hemos puesto que los audios y demás, pero mira. ¡Qué menos, ¿no? Ahora mismo nadie habla, Casiopea. Y a Artito le encanta, Artito le encanta, ¿eh? Oye, ya tengo ahí cargamento de Zetadrin. A tope con la cope. Y ya está, ya tenemos ahí a nuestra moderadora a tope, ¿eh? Con pistola en mano. Venga, continuamos. El perro, yo me lo quiero llevar siempre, pero nunca consigo llevármelo, ¿vale? Así que venga, vámonos, que estamos en el tercer día, a ver cuánto de largo se nos hace. SNK. Gothelwood, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleva el día? Ya estamos a jueves, ¿eh? No, aunque en el juego es peludos. El tercer día, que sería un miércoles, pero en realidad es el lunes, en bucle. ¿Pero esto qué? Ahí, ¿vale? Hay un poco un lío, pero... Y esto está lleno de koala, cabrón. No pienso tocarlo. Seguro que puede transmitirme la rabia. La rabia, tío. Venga, va, pues vamos para adentro. Y vamos a dar una vueltecita por ahí a ver qué nos encontramos. Oye, Tito, Raiden, ¿tú has jugado este juego? No sé, te lo digo por el mapa. Mira, consulta psiquiatra ya está abierta. Ole. Si leéis las paradas, os vais a dar cuenta de que son todos relacionados con la aventura gráfica. Bien, me he ofuscado con el Half-Life. ¿Y eso? ¿Dónde te has quedado? Bien. ¿Podemos empezar? El psiquiatra es nuevo, ¿vale? Yo vengo de aquí. Ah, me voy a arbar, ¿no? Lo primero. ¡Nor! Pero me suena haberlo visto. Es que este juego tiene 10 años, tío. 10 años, ¿eh? ¡Vámonos, Pachi! Y yo cojones. ¿Qué carajo le están dando a los koalas, tío? Están revelados, ¿no? Qué bueno el Broken Network, tío. Vamos a hablar con Elaine. Elaine, ¿vale? Threepwood, Elaine. ¿Cómo va la cosa por aquí? Liada. Colgando. Ya sabes. Nunca pensé que te diría esto, pero ha sido verte hoy y decirme: voy a hablar un rato con Elaine. Me encanta hablar contigo, pero hoy me pillas un poco liada. Vamos, oh. Elaine. ¿Dónde está la camarera pesada que yo conozco? ¿La que siempre tiene ganas de hablar conmigo? No está. ¿No está? ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿De verdad quieres que te dé una respuesta agradable? Pues... ¿he dicho algo que te haya sentado mal? ¿En serio? ¿Qué día no me dices algo hiriente sin motivo? Son bromas entre amigos. Y hoy no te he dicho nada. Es más, te veo mejor que nunca. Gracias, Randall. Pero precisamente hoy no tengo ganas de hablar contigo. Vale, Elaine. Como quieras. Todo el mundo tiene derecho a tener un mal día. Nos vemos. Tío. Te dejo tranquila, Elaine. Qué barbaridad, ¿no? Dice, lo gracioso es que he pensado en hacer la zona que se me ha atravesado con una caja fuera de directo. Y lo he conseguido a la primera. Pero de estar... después de estar como 15 minutos intentando todo. Qué rabia. Tela, ¿eh? ¡Dorken! ¿Qué pasa? Un aplauso para nuestro amigo Dorkencito. Y a Quiquetón también. Aprovechamos este aplauso, ¿vale? Y damos a Dorken y a Quiquetón. Guapetones los dos, pichas. Muchísimas gracias por pasaros por el directo, ¿vale? Quiquetón 41 es, ¿no? No, ya no tiene 41. Ya se ha quitado lo del 41. Quiquetón, me estás haciendo unos cambios brutales, ¿eh? Buena, ¿qué pasa? Kian Riod. Vamos a darte también, mira, aprovechando que te vamos a mover en la mano. Esa promito aquí en Río. Y os voy a leer un momentito y seguimos, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí, ¿vale?
Yo te voy a dejar, y yo pone por aquí Pachi, que me voy a ver Andy Videojuegos, que empieza el Last of Us. Perfecto, besotes, cuídate, un abrazo, guapetón, y gracias por pasarte por aquí, ¿eh? Ahí está, buena parcero, gracias, ¿cómo estáis? Muy bien, empezando aquí el tercer día del juego. No sé si lo conocerá el Randall Monday, Kian. Y a ver qué nos espera, porque no lo he jugado nunca, ¿vale? No lo he jugado nunca, entonces para mí todo es nuevo. Aquí creo que cantaba. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Nunca lo vi, pues nada, pues mira, aquí te puedes ver un ratito a ver si te parece, si te mola o no. Y Raiden, mira, aquí la tengo todo el día al lado, estoy esperando que llegue ya mañana para comprobarla y probarla. Que por cierto, te quería preguntar, Tito, ¿los cables de componente yo lo puedo comprar en alguna parte? Es decir, por si pongo alguna consola más antigua que lleve el cable de componente y que no lleve HDMI. Pregunto, ¿eh? No sé si se pueden comprar aparte. Aquí no hay nada, ¿vale? Vámonos. Hay que ir revisando todo otra vez de nuevo, toda la zona. El padre está despierto, pero... Creo que a estas alturas está muy claro que el padre Roy no es especialmente hablador. Y muchísimas gracias por ese apoyo. ¡Ay, el taco de la tiza, mira! Intentar quitársela es tan arriesgado como obligar a un Mogwai a practicar el Ramadán. Debería distraerlo de alguna manera. Escucha, ¿y eso no estaba antes...? Son simples bolas de billar. No creo que encierren ningún misterio. Ese taco no estaba antes. Ese taco lo he visto yo ahora, ¿vale? Por primera vez. No quiero envenenar a nadie. Yo sí. Bueno, no siempre. Hay un cable que no lo he encontrado, que es el de componente, pero creo que se puede. Hombre, si tú sabes dónde lo puedo copiar, a lo mejor en Wallapop, segunda mano o algo, ¿no? Vale, tenemos que distraer al padre. Eso, anotación mental, para quitarle el taco, para algo será luego. Pero creo que hasta que no podamos beber, vamos a ir ahora por aquí, antes de llegar al psiquiatra. ¿Este juego está físico para Switch y PlayStation 4? Pues no lo he mirado nunca, Quiquetón. Si tú lo puedes mirar y confirmármelo, no sé si está en físico, ¿eh? ¡Ole, tú! Tito, gracias, picha. Mira. Aquí hay gente nueva ya. Vamos a hablar con él. Con el obrero. Buen trabajo, Bob. Bob. Gracias. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo pone en tu uniforme. Cierto. Tienes buen ojo, chico. Claro. Seguro que se te daría bien esto. ¿Pintar bocas de incendio? No, gracias. Bueno, no todo es pintar. También hago chapuzas. Fascinante. Lo sé. Por cierto, ¿me dejas tu cubo de pintura y te lo traigo en un momento? Por la cara. Imposible, estoy utilizándolo. Pues no te he visto mojar la brocha ni una sola vez. Pero se acaba de llegar. Lo necesito para una buena causa. ¿Cuál? Pues me gustaría recrear una escena de Braindead. Lo siento, por la cara, el cubo de pintura se queda donde está. Pues gracias por nada. No hay de qué. Bueno, ahí vemos que algo, no sé, con el cubo de pintura que está aquí, ¿ves? Fijador. Parece un bote de fijador. Para poner después de la pintura. Para poner después de la pintura, ¿vale? Todas esas cositas que tener en cuenta. Es un bote de pintura roja. ¿Alguna utilidad tendrá? Y si os fijáis ya, esta tienda está cerrada. Recordamos a nuestros clientes que durante el día de hoy estaremos en la Sci-Fi Con que se organiza en el recinto ferial de la calle Dr. Fred Edison. Qué bueno, ¿eh? Manegma. Lo he conseguido. He conseguido que la Sci-Fi Con se celebre hoy. Muy bien. Paso. Pues vamos a continuar de momento. Tenemos al niño, no sé si estará abierto esto. Esto está abierto. Vale. ¿Cómo está mi jefe favorito? Vale. Tenemos la revista, vaya, ¿vale? Vaya, vaya, vaya. Tienes mucho valor para volver por aquí. Yo no lo habría hecho. Seguimos. Pues claro que tengo mucho valor. Yo soy muy valiente. Sí. Hace falta mucho coraje para plantarte aquí después de lo que hiciste. ¿Pero qué hice? Tengo muy mala memoria para estas cosas. ¿Te leo la lista completa? Venga, dale. Nah, ya me está aburriendo y ni siquiera he empezado. No me andaré por las ramas. Hay que entregar este paquete en la Sci-Fi Con lo antes posible. Pero no serás tú quien lo lleve. Estás fulminantemente despedido. Pero si soy el empleado del mes. Ya te dije que eructar el abecedario hacia atrás no te convierte en el empleado del mes. Esto sería muy diferente. ¿Cómo cojones eructar el abecedario para atrás, Guille? No lo sé. Lo único que quiero es que te vayas de aquí y no volver a verte nunca. La otra opción es estrangularte con mis propias manos, pero es más sencillo. Pero tenemos la revista, yo creo que le vamos a cambiar.
Eso que está diciendo no es lo que siente en realidad. Usted y yo somos como uña y carne. Como las parejas cómicas de la tele, inseparables. ¿Qué haría usted sin mí? Dormiría tranquilo por las noches, sin miedo a que un desgraciado como tú me destroce la oficina y luego le prenda fuego al almacén. ¿Jamás le he prendido fuego al almacén? No, no, irá a la puerta, irá a la puerta. ¿Le he prendido fuego al almacén? Las marcas de fuego, irá. Vaya, parece que una vez más los universos paralelos superan al original. Bueno, creo que ese dicho no era exactamente así, pero no importa. ¡Fuera de aquí! ¡Estás despedido! ¿Acaso piensa que puede despedirme así como así? ¿A qué juegas, Hicks? ¿Te crees en posición de amenazarme? Yo a usted no le he hecho nada. ¡Serás bastardo! Oh. ¿Qué me dices del catálogo de Super Hot Chick? Sabes de sobra que era mi más amada posesión desde hace años. Me divorcié de mi mujer por culpa de ese maldito catálogo. Y ahora tú lo has arruinado totalmente. En realidad... ¡Cállate! Lo tenemos, lo no tenemos. No quiero escuchar ninguna estupidez más. ¡Fuera de mi vista! Vamos a dárselo, ¿vale? Porque en verdad lo tenemos aquí. ¿Y qué me diría si le digo que tengo aquí su preciado catálogo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo juraría que... Usted siempre está jurando. ¡Uha! Cierre el maldito pico y deme el condenado paquete. Un momento. No puedo creerlo. Gracias a Dios. Yo no diría tanto. Hago lo que puedo. Incluso parece estar en mejor estado de lo que recordaba. Y esta funda es nueva, ¿verdad? ¿Cómo que nueva? Supongo. Y yo que pensaba que lo habías calcinado junto a toda la trastienda y lo que hiciste fue salvarlo. Si no supiera que esto vale una fortuna, pensaría que no es el mío. Pero obviamente tiene que serlo. ¿Fortuna? Mierda. No lo recordaba. Chico, eres un maldito héroe. Dale paquete, cojones. ¿Pero qué digo? ¡Eres el empleado del año! Eso sí lo sabía. Toma, chaval. Sé que te hacía ilusión entregar este paquete. Disfruta en la convención de ciencia ficción. Te lo has ganado. Esa convención tiene que ser muy buena. Si ya hemos visto reseñas por todos lados, como aquí, por ejemplo, que hay al Portal. Este aquí es el de Náufrago. Vale, a ver. La nota al Albarán. Es el Albarán de entrega del paquete con destino en la Sci-Fi Con. ¿Y el paquete? ¿Camisetas? Pone, asistí a la Sci-Fi Con y no soy virgen. ¿Qué hago yo con esto? Supongo que debería repartirlas entre los asistentes, pero... ¿ese es mi trabajo? ¿Repartir camisetas? ¿A esto hemos llegado? O sea que... son las camisetas vale, que vale, llevan... pero... la camiseta, no sé si... bueno, ya hemos abierto el paquete antes de llegar. Vale, creo que por aquí, ahora mismo, de momento, hasta que no salga nada raro con el pintor, voy a pasar. Vale, vámonos a otra parte. Esto ya lo hemos completado. No voy a ir todavía aquí, vamos para acá. Pues casi todos los días el amigo muere, ¿vale? Si no... Dios, chiquillo. Los koala, tú. ¡Esto es una catástrofe! Y esto está cerrado porque está en la... vale, claro. Venga, pues al psicólogo. Nunca hemos entrado aquí. Al psiquiatra, psiquiatra. En fin, seguiré el consejo de Charlie. Necesito la opinión de un loquero. Quizá descubra el modo de enfocar esta situación, o quizá descubra que nada de esto está ocurriendo y tan solo está en mi cabeza. No. Buenos días, señorita. ¿En serio? Muy buenos días, caballero. Vale. Usted gana. ¿Cómo con los cojones han hecho para meter? Me gustaría ver al psiquiatra. El doctor Johnson está muy ocupado. Tiene todas las consultas cubiertas por hoy. ¿Y no podría hacer una excepción con un antiguo colega de la facultad? Hostia, qué ¿es usted, bueno, doctor? Es que no se me nota. Pero, ¿cómo pudo estudiar en la facultad con el doctor Johnson? Es bastante mayor que usted. Tío, esto es del día del tentáculo. ¿Cómo la han metido ahí, cojones? Vamos, vamos. Y esta es la mansión. Ese es el inicio, la luna, ¿ves? El inicio. Donde tú empiezas el Manion Mansion. Y este mapa... ¿este mapa de qué era, tío? ¿Qué juego era? Bueno, a lo mejor después lo podemos leer. Caballero dice, ¿de qué se trata el juego? Es una aventura gráfica, caballero. De... digamos que el inicio, que es un lunes, ¿vale? Pues pasan cosas. Es que tampoco te quiero hacer mucho spoiler si tú lo vas a jugar en un futuro. Y yo no sabía que se iban repitiendo los mismos días, los mismos lunes, todo el tiempo, ¿vale? Por lo visto, el anillo de tu amigo que se va a casar, tú lo coges, lo vendes y a partir de ahí estás maldito, ¿vale? Y de partirse el culo, también, Dorke. Entonces, pues ahora mismo es como que estás maldito, tienes que volver a recuperar el anillo.
Y poco más, porque como no lo he jugado nunca, pues no sé a partir de ahí qué es lo que... En físico solo está en PC, en edición coleccionista. No lo he visto nunca, que toma, habéis hecho un vistacito, porque... Qué brutal, brutal. Tengo un cociente intelectual muy superior a la media. El doblaje es de lo mejor. En la facultad con tan solo 8 años. ¿Su nombre es? Hauser. Doctor Dougie Hauser. Se la ha inventado, ¿vale? Lo siento mucho, doctor Hauser. El doctor Johnson no lo tiene en su lista personal de visitas. Johnson, eso es del pelo. Pero si quiere, le puedo dar cita para mañana a primera hora. Verá, me va a ser totalmente inviable venir mañana. Sí. ¿Mejor el miércoles? Creo que eso será todavía más difícil. Claro. No podría. Es que todos los días es el lunes. Por favor. Me temo que eso es imposible. Es un puto bucle, ¿sabes? Por eso es Randall Monday. No diga eso. Nada es imposible. Lo siento mucho, caballero, pero si no tiene cita, no puede ver al Dr. Johnson. Es así de sencillo. Ya. Yeah. Sencillo para usted. ¿Qué insinúa? ¿Yo? Nada. Solo que la veo delante del ordenador y me pregunto si no habrá otra persona más cualificada que usted para toquetear el teclado, que, por cierto, no veo por ninguna parte y, no sé, hacerme un hueco, digamos, para hoy. Si lo que está sugiriendo es que se me da mal la informática por ser una mujer, debo informarle de que crecí rodeada de ordenadores. El primer recuerdo de mi infancia fue el INSAI 8080. ¡Madre mía! ¿Usted también se cambiaba las notas del colegio y jugaba el 3 en raya contra superordenadores con nombre de hamburguesa? Pues no, la verdad. ¿Usted hacía esas cosas? Yo, Matthew Broderick, ¿qué más da? Pensándolo mejor, no sé qué hago aquí. Me largo. Tenga usted buenos días. Vale, de momento necesitamos lo que nos ha dicho, así que... Qué bueno esto, ¿no? ¡Hola! Por simple educación le devolveré el saludo, amigo. Pero le pido por favor que no me moleste ahora. Intento disfrutar de esta melodía. ¿No te mira los cuadros estos, no? No, ni este ni esto. No me va a dejar entrar, obviamente. No es mi turno. Vale, ¿hay algo más que hablar con ella? Señor, ahora mismo estoy muy ocupada, así que si no le importa... Vale, como quiera. Vale, necesitamos para poder entrar una cita o algo, ¿vale? Así que vámonos. De momento, a ver. Regulador. ¿Esta tecnología barata? Acabo de cargarme el regulador del hilo musical. Este le ha cambiado la carita, ¿no? ¿Qué hay, amigo? Poca cosa. Estoy aquí sentado, esperando mi turno. ¡Soy el siguiente! Eso es estupendo. ¿Y por qué gritas eso de Alan? ¿Perdón? Ya sabes. A veces gritas la palabra Alan. No sé de qué demonios hablas. Está loco perdido, Alan, ¿eh? Pero no soy un lunático que va por ahí gritando su nombre. ¡Alan! No, que va. ¿Y qué trastorno sufres exactamente? Porque yo te veo de lo más normal. Sí. Yo tengo un problema muy psicológico. ¡Alan! Entre otras cosas. Te lo iba a decir. Mi vida es una pesadilla y hagan lo que haga, siempre acaban sufriendo mis seres queridos. ¡Eh! ¡Esa frase es mía! Bueno, es de Peter Parker. Pero Spiderman, yo la plagié primero. Es Spiderman, ¿vale? ¿Esto qué? Seguro que mi problema es más urgente, pero en fin. ¿Y cuál es el problema, si puedes saberse? Este Quiquetón, ese personaje sale en el día del tentáculo, tío, de Lucas. Hace ya un viaje de tiempo. Porque es una fiesta de disfraces en el que los tentáculos votan, ¿vale? Al mejor, creo que era mejor peinado, mejor sonrisa, mejor dentadura. Y tú te tienes que preparar para ello, ¿sabes? Habla con el profesor que lleva al señor sombrero de South Park. Es verdad. Me persigue a todas partes una cabeza flotante que solo veo yo y que me susurra. Es verdad, Dorkin. ¡Mátalos a todos! ¿Y a quién no? ¡Vaya! Lo que pasa es que la han cogido el personal y la han metido aquí, ¿sabes? Que le viene de puta madre. Estoy atrapado en un bucle temporal que me obliga a revivir continuamente el mismo día. ¡Ah, qué faena! A mí me pasó lo mismo el año pasado. ¡Hacho! Muy buenas tardes. Bienvenido, campeón. ¡Por un anillo maldito! O quizás... ¿Has hecho un pacto con Belcebú? Belcebí, con Belcebí, ha hecho el pacto. Anillo maldito. Ah, ya veo. Anillo si maldito, mi ¿vale? Opinión, lo mejor en estos casos es encontrar un duende que conceda deseos. Yo te puedo. Los duendes son malos. El mío, aunque. ¡Alan! ¡Hostia, con aunque... Alan! ¡Tito! ¡Tito! Bueno, el maldito duende muerde. Por eso lo encadené en el sótano y. ¿Cómo va ese lunes, no? Es que no por tercera vez. Pues acabamos de empezar hace poquito, ¿eh? Ahora que lo pienso, desde hace un tiempo estás. Porque ha vuelto, se había ido la luz y ha vuelto a las 8 prácticamente. Quizá debería haberle dado de comer. ¿Y tú qué tal, Hacho? ¿Cómo va el día? Jueves ya, mañana viene común. Planeaba cosas malvadas. Obvio. Para mí todos los días son lunes. ¿Sabes?
Empiezo a creer que ni siquiera era un duende. Se refirió a sí mismo varias veces como el cartero. No sé de qué iba todo eso. Vale. El cartero. No encuentro las llaves de mi coche. Y la situación se me está yendo de las manos. Vaya, siento oír eso, amigo. Debe ser durísimo. Te cedería mi turno. ¡Alan! Hostia, cómo grita, ¿no? Pero nada. Vale, y en realidad es una estupidez. En realidad es una estupidez. Eso decían del apocalipsis en 2012, que eran tonterías, que el mundo no se iba a acabar. Y de repente... Muerto de hambre para variar. ¿Pum? ¿Fin del mundo? ¿Estás seguro? Oh, Dios, no me digas que eres uno de esos que piensa que aún vive en el planeta Tierra. Yo, pues... locura. Son todo mentiras que nos cuentan por la tele para idiotizarnos. ¡Alan! ¿Y en qué planeta vivimos? No vivimos en ningún planeta. Viajamos por el espacio sobre una tortuga gigante que va dejando una estela de octarino. Genial. ¿Por qué todos los pirados que me encuentro piensan disco que los libros de Terry Pratchett son una especie de periódico? Es del disco, del mundo disco. No soy ningún pirado. Yo sufro algo que se conoce como trastorno de la personalidad. ¿Sabes lo que es? Pues claro. Es cuando escuchas voluntariamente los grandes éxitos de Yoko Ono en ropa interior. Yo... ¿Te estás riendo, amigo? Lo intento, maldita sea. Pues tienes suerte de no estar hablando con la cara, tío. Personalidad. Dicen que no es tan simpático como yo y que dice muchos tacos. Eso infundiría más respeto si no viniera de un tipo vestido de... esa es otra. ¿De qué demonios vas vestido? Es la moda intergaláctica. Los que os negáis a ver la realidad nunca apreciaréis la grandeza de estas prendas. ¡Alan! Ni aunque un ejército de tentáculos conquistara la Tierra. Qué bueno, bueno, cabrón. Tentáculos, ¿vale? Es que ha hecho la referencia ahí. No te olvides de limpiar la pecera del Kraken. ¿De qué? Nada. Han hecho la referencia, tío, al día del tentáculo. Está muy bien la narrativa, brutal. Y todavía no, vamos, quedan muchas cosas más, ¿eh? Vale, pues... Vámonos, hay más cosas que ver. ¡Alan! El Alan, no ve al Alan, pilla. Volvemos por aquí. Hemos ido al psicólogo. Ya no hay mucho más, ¿eh? Vamos aquí. Normalmente aquí siempre se ha muerto el amigo. A ver cómo ha muerto. Creo que ha muerto dentro del frigorífico esta vez. Y siempre lo deja una nota. Con esta sería la tercera. Que nos inculpa a nosotros. Pero bueno. Uf, aquí está el policía. Bueno, el... Alto ahí, amigo. Ahí, nos cogió. Lo ha matado Alan. Seguro. Por el amor de Dios, ¿qué he hecho ahora? Eso lo averiguaremos en un momento. ¿Es usted el señor Hicks? El señor Hicks era mi padre. Este es el Bruce Willis, a ver, del juego. Randall, o en su defecto, Mr. Fantástico. No, ¿sabe qué? Llámeme siempre Mr. Fantástico. Basta de bobadas, chico. No me andaré por las ramas. Tu amigo Matthew Griffin ha sido asesinado. Aquí mismo, en su casa. Es muy ¿asesinado? Bueno, es muy bueno. Sí. ¿Seguro que no se ha suicidado? Pareces saber mucho del tema. Es que, verá, me dijo que si cancelaban el remake de V, se quitaría la vida. ¿De V? Le oculté la mala noticia todo el tiempo que pude. ¿De V? Pero quizás se ha enterado de la cancelación. En cuanto vi la calidad de los primeros episodios de la segunda temporada, supe que Matt tenía los días contados. Tío. No pienso quedarme aquí plantado escuchando tus chorradas. Entremos. Escuche, tengo muchas cosas que hacer. No recuerdo haberte preguntado si te apetecía entrar. Ha dicho entremos. He dicho entremos. Vale, entremos. Pero no empiece a llamarme Susan. No me digas lo que no puedo hacer. Ahora es que quédate los dos días anteriores llama Susan, ¿vale? ¿Usted manda? ¿Randall? Oh, Dios mío, ¿Randall? Bueno, a ver qué nos dice ahora. ¿Hay más luz aquí o es cosa mía? ¿Qué ha pasado esta vez? Es Matt. ¿Y por qué no me sorprende? Ha ocurrido... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Matt, finalmente lo ha hecho. ¿Pero el qué? ¿De qué demonios estás hablando? Que, Se ha congelado. ¿Voluntariamente? ¿Tú qué crees? Ya sabes que llevaba meses amenazando con ello. ¿Tú qué crees? No puedo creerlo. Daría cualquier cosa por recuperarlo. ¿Por qué ha tenido que pasar esto? Yo ya estaba preparado para algo así. ¿Crees que podrán reanimarlo de alguna manera? Después de todo... Mételo en el horno, Gon. Está congelado. Salí... En el mundo real, la gente muere cuando la congelan. Ojalá esto fuera Futurama, pero ¿Futurama? No lo es. Nunca pensé que fuera realmente capaz de hacer algo así. Necesito desesperadamente a Matt. Si hubiera una forma de que nada de esto hubiese ocurrido, juro no volver a enfadarme por su adicción a la bebida y a la ciencia ficción.
En el air free 5 minutos es más rápido. ¿Alguna forma de que vuelva? Sally, no hay forma de que vuelva. Es Walt Disney, ¿vale? Con alguien que milagrosamente pueda viajar atrás en el tiempo, tendrás que aceptar la muerte de Matt. Muchacho, ven aquí ahora mismo. El deber me llama. Venga, va. Pregúntale si conocen a alguien de la CIA que pueda viajar en el tiempo. Claro, sí, algo sí, así. Sí. Tiene que haber a Marty McFly, ¿vale? Eso, ¿no? Diles que el dinero no es problema. Puedo vender su colección de cromos de la pandilla basura. Yo. Por favor, díselo. Lo haré. Venga, ya está. Mira, tío. ¿Esto qué? Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieren de mí? O sea, ¿cómo está ¿no hoy, no? Muy afectado por la muerte de tu amigo. Al final uno se acostumbra. ¿Tan acostumbrado estás a ver cadáveres que ni siquiera te sorprende ver el de tu amigo? La verdad, últimamente lo tengo muy visto. El tercero. Disfrutas con esto, ¿verdad? Pues hombre, mire la cara que se le ha quedado a Matt. Es bastante gracioso, no me lo puede negar. Cuando descubra cómo lo has hecho, voy a ocuparme personalmente de que pases el resto de tu vida entre rejas. Hombres mejores que usted lo han intentado. Hablando del Half-Life, ¿vale? Que decía ante la compañera. Ahí está, ¿eh? El imán. No se le ocurra volver a tocarme. Estoy harto de repetirle todos los días lo mismo. Yo no he hecho nada, ¿entiende? ¿Todos los días? Sargento, los datos indican que la temperatura del bloque de hielo ha alcanzado los 43 grados negativos. Yo no hablo de grados centígrados. ¿Celsius o Fahrenheit? Kelvin. Eso no es posible, Ned. No existen los grados Kelvin negativos. Pues ahora sí. Este Frigomatic 9000 vale su peso en oro. Los empollones de la clase. ¿Podéis cerrar un rato el pico mientras interrogo al sospechoso? Ya estamos otra vez con lo de sospechoso. ¿Por qué piensas que esto ha sido un suicidio? Pues verá, Matt estaba muy obsesionado con criogenizarse. Desde hace tiempo. Algo relacionado con vivir en un mundo dominado por máquinas. Es difícil de explicar. Pobre bastardo. ¿Y qué hacías tú por aquí a estas horas? ¿No trabajas? Precisamente ahora iba hacia el trabajo. Pues estás muy lejos de Emerson Express, muchacho. Ah, caramba, se enciende otro. Ahí va. Que es un bucle, ¿eh? Tengo que entregar un paquete en... Un momento. ¿Cómo sabe dónde trabajo? Yo hago mis deberes, chico. Aunque ahora me interesan más los tuyos. Pues no hay mucho que contar. Soy repartidor y reparto cosas. Ahora aquí, luego allí, ya sabe. Siempre repartiendo. Así que siempre repartiendo. Muy bien, lo tendré en cuenta. ¿El señor Griffin y usted tenían problemas? Yo no diría tanto, pero... ¿Por qué me pregunta eso? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Por qué decidiste meterlo en ese congelador? Yo no hice eso. Así que contrataste a alguien. Ya veo. ¿Acaso tengo pinta de poder pagar matones? Es mejor que no te diga de qué tienes pinta, chico. ¿Sabes por qué estás aquí? Hoy no. ¿Hoy no? ¿Es que estuviste ayer? Es una historia muy larga. Y francamente, ¿y el otro? No creo que usted se la crea. No tengo prisa. Cuéntamelo todo, muchacho. Muy bien. Es brutal, Hasho, el doblaje, ¿eh? Por cierto, hay una edición física de este juego que yo no lo sabía. Le echaré un vistacito. Si puedo conseguirla. Y por eso ahora tengo que salvar a Doc. Segunda mano, seguramente ya. Un tren de vapor para poder volver a 1985. 10 años que salió, ¿no? Espere, creo que ¡no! Puedo cambiarme. No quiero oír ni una palabra más. Sargento, hemos terminado. No, por Dios, quitarla del medio, ¿no? Pues por extraño que pueda parecer, se trata de un suicidio. Pero, ¿quién sería tan estúpido como para suicidarse así? Matt lo era. Tú cierra el pico, aún no he terminado contigo. ¿Y vosotros cómo estáis tan seguros de que se ha metido ahí el mismo? Hemos hallado una nota de suicidio colgada con un imán en el frigorífico. Decía algo sobre un futuro dominado por las máquinas. ¿Se ha certificado si es su letra? Nos toca leer ahora. Hemos comparado con unas cartas amenazantes que envió hace años a Médicos Sin Fronteras. La letra coincide. ¿Y por qué amenazó a Médicos Sin Fronteras? Claro, cojones. Matt pensaba que eran los responsables del secuestro de su perro. No recuerdo bien por qué. Luego resultó que ni siquiera tenía perro. Su novia ha afirmado también que la víctima ya había amenazado en varias ocasiones con criogenizarse. Quizá el mundo está mejor así. Bueno, pues si ya hemos terminado aquí, yo me voy. Tengo cosas que hacer. No tan rápido, chico. El único que se larga de aquí soy yo. Debo ir al coche a comprobar unos datos por radio. ¡Venga ya! Sally también se ha ido. La chica estaba muy afectada. Sally siempre se va, ¿eh? Se fuera y desconectara. Sally siempre sale. Yo también necesito descansar. Empiezo a quedarme sin chistes de polis. Mejor. Quizá así consigas aportar algo útil a la investigación. Lo dudo. Gusano. No pienso dejarte salir por esa puerta sin antes hacer unas cuantas llamadas. Pero... ¡Pero nada! Pero no permitan que este sujeto abandone el apartamento bajo ninguna circunstancia.
Sí, sargento. Sí, sargento. No puede retenerme aquí. Estoy casi seguro de que yo no he hecho nada. Tal vez, pero como creo que ya he dicho antes, no me gusta tu cara. Volveré en unos minutos. Bueno, al menos no me ha llamado Susan, ni nada parecido. De momento. Vale, a ver, ¿por qué hay tanta luz aquí? Es demasiado arriesgado intentar escapar por aquí. Me descubrirían. Parece por algo, ¿no? Ambientador. Chico, ¿qué crees que estás haciendo? No vamos a quedarnos aquí plantados mientras tú desvalijas a tu pobre amigo Fiambre. Solo estaba recogiendo un poco este estropicio. Pues mejor no toques nada, ¿de acuerdo? Vale, tú mandas. Vale, ¿y me dejan entrar en la cocina? ¿Con más taquito? Vale, pues vamos a leer la... Oye, ¿y esto que está aquí todavía la titular? La Blendomatic 9000. Máxima potencia para dar forma a tus platos. Aquí donde tenía el alcohol, ¿no? En principio, no es algo que necesite llevarme. ¿Tiene alcohol? Es la taza de Matt. Y parece que está bien cargada con alcohol del fuerte. Aquí donde ayer cogimos la... Cargamos el rotulador, ¿vale? Microondas, ventana... Se ve el callejón. No consigo abrirla. Tiene el pestillo por la parte de fuera. ¿Quién fue el genio que diseñó esta basura? Bueno, pues vamos a leer la nota. Al final te saliste con la tuya, maldito psicótico. Ya te echo de menos, colega. Venga, molesta. Por fin he decidido dar el gran paso. Gracias a todos aquellos que me habéis empujado a hacer este sueño realidad. Por fin veré ese futuro dominado por máquinas con el que tanto he soñado. Hostia. Gracias, madre, por la nevera. Siempre está borracho. Su capacidad de congelación es alucinante. Lamento muchísimo hacerte sufrir, Sally. No te mereces todo esto. Y sinceramente, me hubiera encantado darte lo mejor de este mundo. Sí. Pero lamentablemente he perdido las ganas de vivir. Es Sheldon. Al menos en un planeta que no esté dominado por máquinas. ¿Y a qué precio, Hacho? Pero como dijo el bueno de Jules Winfield, pistola en mano... El camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga Yahvé. Mi venganza sobre ti. Ezequiel 25:17. Hostia, qué baratita, ¿no? ¿Esto qué es, de la Biblia o qué, con? Vale, pues... Está helado. No consigo abrirlo. Nunca debí dejar el gimnasio. Vale, ¿qué tenemos por aquí? No tengo ni... Vale. ¿Cervezas? Vale. Bueno, pues son dos. Y ahí fuera hay dos. Podemos dárselas, ¿vale? Has citado la Biblia. Literal, ¿eh? Literal. Ah, chubiche. Esta lactita. Imposible. Demasiado dura. Demasiado dura. A ver. A ver si podemos hacer algo por aquí. Parece dura como el diamante. Así que paso. Parece dura como el diamante. Tan fuerte está, ¿eh? No quiero usar el extintor ahí. Pues obviamente con esto no va a hacer tampoco. No tengo ningún motivo para hacer. A ver si se toman la cerveza. Vamos a ver. Y lo entretenemos. Bercebí, ¿qué pasa? Muy buena. Campeón, vamos a darle aquí la promita a Bercebí. Bercebí, hoy he llegado yo a mi casa y estaba como tú hace unos días atrás, ¿vale? Sin luz. Sin agua, sin nada. Pero ya volvió, ¿eh? ¿Qué pasa, picha? ¿Cómo estás? Tengo una copa. Una copa en la mano. Bueno, vamos a ver si quieren la cervecita. Son un par de cervezas. Venga, va. ¿A alguien le apetece un pequeño refrigerio? Cerra bien las ventanas que tenemos aquí un vendaval del copón, sí. Siempre me lo dicen. A veces de forma despectiva. Yo estoy escuchando ya. Espera un momento. Estas botellas están sin destapar. Y no son de rosca.
¿Crees que somos superhéroes? Pues, francamente, no lo parecéis. Pero Matt tampoco. Y le he visto destapar botellas usando hasta las orejas. Además, lo que cuenta es la intención, ¿verdad? No, chico, lo que cuenta es el alcohol. Y ahora mismo no está filtrándose en mi hígado. Vale, vale. Vale, tenemos que abrirla. Y ha dicho algo de Matt y las orejas, pero ¿tú crees que se las va a meter en la oreja aquí? Siento mancillar tus restos de esta manera, colega, pero es necesario. ¿Esto qué? Tío, cabrón, la partió la nariz. Sabía que podía contar contigo una última vez. Mano y el pie. ¡Esto es una catástrofe! Tío, lo hemos desmontado, loco. El martes ya viene el electricista a meterle mano a esto. ¡Ole! Quillo, lo hemos reventado, ¿eh? Madre. Al final te saliste con la... O sea que... Mira como... ¡Fua, chaval! Bueno, vamos a darle a la cerveza, ya que por lo menos que no quede en vano, ¿no? La espumita, ¿eh? ¿Alguien ha dicho cerveza de importación? No, pero yo quiero una. Gracias, chico. Así da gusto trabajar. Yo solo ofrezco lo mejor. Ah, venga, vale, ya creo que lo tenemos ahí distraído, ¿no? Ya podríamos quitar algo, ¿no? Todos esos bastardos que nos alegran el mes de enero con suicidios en masa. Es demasiado arriesgado intentar escapar por aquí. Me descubrirían. Y también por esos malditos borrachos que cada fin de semana acaban en el depósito por voluntad propia. Tengo esto que es ambientador. Es el ambientador que usa Sally para acabar con el olor a pizza en el salón. La pasada y se subió a la torre del reloj. Vale, no sé si esto... No creo, ¿no? Al cajón, ¿no? Ha metido el bote de spray ahí. ¿Esto qué pasa? ¿Palanca o qué? Doctor Palanca. La percha pato extensiva. Vamos a ver qué es lo que dice. Está bien encajado. ¡Hombre, de Angie! Muy buena, bienvenida. Vamos a darle la promito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo creo que esto... Esto es para abrir el cajón, ¿no? A ver, espérate, a ver. ¿Habla de cajón? Ya no habla de cajón. Ahora habla de desodorante en spray. Desodorante, spray. Martillo tampoco creo que sea, ¿no? ¡Claro! Es una idea muy sensata, pero... ¿Qué conseguiría aparte de volarme los dedos? ¡Bienvenido, Mocho! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acabando la semanita. ¿Cómo vas con esto? Pues acabo de empezar hace nada y menos, muy poquito, ¿vale? Y nada, intentando ir solucionando los puzzles que no se me haga muy, muy largo hoy. Ayer se me extendió bastante, ¿eh? Bastante. Y Mocho, ¿qué tal? Bienvenido también. Dame un aplauso. Ponte cómodo. Y a ver qué vamos por haciendo por aquí. A ver, ¿qué podemos hacer con el spray ahí, tío? No tengo ningún motivo para hacer eso. El spray ahí. Bueno, vamos a hablar con esta gente, a ver si quieren hablarnos. Porque yo si les doy a la puerta me ven, ¿no? Por todos esos bastardos que mejor nos no. En el mes de enero con suicidios en masa. No les voy a molestar, están muy inspirados. Y vale. También por esos malditos borrachos que cada fin de semana acaban en el depósito por voluntad para esto, propia. Pero no. Sea lo que sea, hay que hacerlo aquí, ¿vale? Y por ese demente que cogió... Con lo que tenemos. Taza en nada, principio no hace falta el bote... Lo pone y te lo lleva, o sea... Vale, creo que esto es para... Ha quedado totalmente inútil. Es para abrir el... Es el ambientador que usa Sally para acabar con el olor a pizza en el salón. No voy a... Eso es absurdo. Algo hay que hacer con el bote de... Siempre he querido hacer esto. Ah, para descongelarlo. O para descongelar algo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué cojones ha pasado ahora? No consigo abrirlo. Nunca debí dejar el gimnasio. Sí, pero... Parece que ahora pierde gas. Pierde gas. Chungo, ¿no? Pierde gas. Ya no hay cerillas, tampoco, ¿vale? Me voy a cenar otra compañía, que vaya bien. De Olur, que empiezo luego el lío. Abrazo. Oye, muchas gracias, Dorken. Y Tito también, que va a descansar, que obviamente necesita
ese tiempo porque mañana madruga muchísimo. Besote a los dos, guapetones. Descanse, buen provechito. Buen directo, Dorke y Tito, tú descansa, ¿vale? Yo voy a ver qué... Ay, no, está aquí la cerilla. A ver qué puedo hacer. Uf, esto va a petar el cajón. Yo, en toda la carita. Yo, ¿qué se la ha clavado? Un tenedor. ¿Qué demonios ha pasado? ¡Nada! Solo han sido gases. Llevo unos días bastante mal del estómago. ¡Madre de Dios! Debería verte un médico, chico. ¡Ya lo sé! Disculpadme. Bueno, procura no hacer tanto ruido. No quisiéramos tener que esposarte al cadáver de tu amigo. Eso ha sido innecesariamente cruel, tío. Vale, entendido. No más. Muchas gracias, Tito. Luego lo veo cuando termine, ¿vale? Tanta historia por un simple tenedor. Espero que esto haya servido para algo más. Un tenedor. Yo no vea, ¿no? Está pegando fuerte el viento, ¿eh? Es un simple tenedor. No quiero pinchar eso. Un tenedor. Vale, un TN3. No quiero... ¡Ay! Esto ya está jodido. Mira, porque va a pegar un leñazo ahí. Prefiero no tocar mucho esa nevera. Bueno, esa nevera no, cojones. A ver, las chalatitas. Parece que se ha agrietado. Vale, ahora sí la podría partir, ¿no? Ya está agrietada. Necesito cogerla, no destrozarla. Vale, pues cogerla. Parece más frágil ahora, pero sigo sin poder cogerla. Sigue sin poder cogerla, vale. Está, un segundito, voy a darle aquí para abajo a esto. Está cayendo la del 2 de mayo. Vale, a ver cómo podemos coger eso. ¡Esto es una catástrofe! ¡No! Casiopea, ¿qué pasa? Pues nada, me acabo de levantar, llama a las persianitas porque no vea la que está cayendo. Entre el viento y el agua, digo, vamos a cerrar un poquito más porque cuidado. Y nada, aquí estoy, que dice que... No quiero pinchar eso. Que ya está la chalatita casi lista de papeles para cogerla. Mira la nariz, tío, en el suelo. Se viene borrasca y buena, ¿eh? Buena, buena. Ah, mira, la segunda que lo utilizamos. ¡Olé! Con el pico del pato, ¿eh? Vale, ahora tenemos esto. Punta de estalactita. Es la punta de la estalactita. Parece dura como el diamante. Pues si parece dura como el diamante, vamos a hacer un círculo para abrir el pestillo. Esto sí era más evidente. Diamante, cristal, anda, pisa. Bueno, pues nos vamos. Hasta luego. ¿Y estos dos? ¿Por qué me suenan, tío? Volaremos. No, por Dios. Y yo que mañana pensaba ir a hacer mandado. Verá tú la que me va a caer. Este pato es la... Que... O sea, viene bien que llueva, pero también... Puede hacer más destrozos que beneficios, ¿vale? Vamos a ver estos dos que son traficantes y silenciosos. El aburrimiento es el primer paso en el camino hacia la recaída. ¿Se ha tocado? ¿Hola? Hoy me siento bien, tío. Vamos a sacar un montón de pasta y vamos a montar una orgía con tías buenas. ¿Tú qué coño miras? ¿What? Parte la cara. Parte. ¿De qué vas? Te toca los cojones, solo he dicho hola. Perdona, tío, a veces se me va la cabeza. Yo soy Jay y este es mi compañero hetero, Bob el Silencioso. Bonitos disfraces. Veo que os habéis metido bastante en vuestros papeles. ¿Disfraces? ¿A qué coño te refieres? A nada. ¿Y por qué no estáis en la Sci-Fi Con? ¿Sabes? Al principio íbamos a ir a esa estúpida convención de nerds, pero luego hemos pensado que seguramente aquello sería un jodido festival de salchichas. Kian Río es de Steam, ¿vale? Nos encantan los las tías. Los comprendo. Este estaba en un bueno, euro no, y poco. Me gustaría robaros más tiempo con mis tonterías. Ya nos veremos. Claro, tío, seguro que nos vemos luego. ¡Snugas! No sé si sigue igual, ¿eh? Ya era una oferta, un ofertazo. Pues vale. No, Casiopea me avisó, me lo compré. De momento mantendré las distancias con ellos. No me gustaría ver a este tío ahora bailando con la polla metida entre las piernas. Y me temo que es lo que va a acabar sucediendo. Fuera un pedazo de oferta, ¿eh? Por un euro y poco que me costó. Encima todo, le metí lo que tenía en Steam, imagínate. Vale, estos dos... Vamos aquí.
Disculpe, ¿a dónde cree que va? Pues adentro, ¿no? ¿Tiene algún tipo de acreditación? Ah, vamos, ¿por quién me tomas? ¿Por un sucio Wookiee? Kian, si buen provecho, ¿eh? Te habría arrancado. ¿Sí estás comiendo? Sí, muy ingenioso, como en esa serie de televisión. ¿Qué serie de televisión? Murray, te estoy hablando de cine con mayúsculas. Hablo de lo que interestelarmente se conoce como la saga. Hablo del viejo Han, la imponente Leia y la estrella de la muerte. No puedo creer que no sepas de qué estoy hablando. Los koala a tope, ¿eh? ¿Qué ha sido, pena? Es buenísimo, están por todos lados, ¿eh? La ciencia ficción desde que era un chaval. Y la serie de Trek Wars nunca ha sido llevada al cine. ¿Trek Wars? ¿Qué mierda es eso? Un respeto. Estás ofendiendo a toda una generación de fieles seguidores. Pero... ¿ahora hablas del Capitán Kirk al mando del USS? ¿Y se ha unido Star Wars con Star Trek? ¿Trek Wars? Se llama Enterprise Milenario. Y siempre ha estado comandado por Luke Skywalker. Al menos desde que Lando Kirkrisian le cediera el mando. Lo está mezclando, mi puta. Acabo de destruir las dos sagas de ciencia ficción más famosas de todos los tiempos. Todo esto es una basura. Odio ese maldito anillo. Está todo mezclado, ¿eh? Desgracias. ¿Eso es de Harry y el señor de Narnia? Ese mago hobbit me encanta. Siempre andando de un lado para otro. Quillo, con ese telita, ¿eh? Y el hombre de hojalata. Por fin algo de justicia poética. No todo tenían que ser desgracias. ¿Y la acreditación? Oh, un segundo. No te puedes ni imaginar la cantidad de trastos que llevo encima. Vale, Es el albarán de entrega del paquete con destino en la Sci-Fi Con. No sé, vamos a darle el albarán primero. Tengo que entregar un paquete ahí dentro. Llevo el albarán aquí mismo. Chico, eso no demuestra nada. Seguro que has escrito tú mismo la dirección. Podría haberlo hecho, lo admito. Pero resulta que no. Te has vuelto muy desconfiado, Murray. El poder se te ha subido a la cabeza, ¿sabes? Tú antes molabas. Si ni siquiera te conozco. Basta de chorradas. ¿Sabes leer? ¿Te enseñaron a leer en la academia? Pues lee esto. ¡Yo! Madre mía, cómo pegar vientecito. Así que trabajas para Emerson Express. Parece que todo es que está en vez de llover, parece que me están tirando pues cubo claro de agua. Ahí, en las ventanas. Me encantan estas charlas contigo. Vamos, lárgate de aquí. Yo, escucha, brutal, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! ¡Hala, Ibisha! Pero todo bien hecho, ¿eh? ¡Ir a Mr. Show! Así, bueno, esto es una aberración lo que han hecho aquí, ¿eh? ¡Qué bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ir hablando con la peña. Hola. Hola, ¿querías algo? Pues... ¿vendes alguna cosa que no sean perritos calientes? Pues ahora mismo no. El zumo de cangrejo se me ha terminado. Qué lástima. Dímelo a mí. Qué asco, joder. Es la bebida favorita de la juventud y ya no me queda. Es una verdadera pena. Bueno, entonces supongo que ya nos veremos por aquí. Zumo de cangrejo, ¿eh? Vale, a ver. ¿Este quién es? Super Nerd. Nunca cruzaré una palabra con esta gente a menos que tenga un buen motivo para ello. Y la verdad, cada día tiene más que eso en la camiseta, dice Casiopea aquí. Mortimer. Dichosos los ojos. ¿Eres tú, Mortimer? ¿Te has vuelto así o vas disfrazado? Bueno, ¿piensas aportar algo de dinero para el alquiler algún día? Hostia, ese guaca aquí yo. Es Mortimer, ¿no? Es Mortimer, ¿no? El compañero del piso, ¿no? Exacto, Morty. Sé muy bien que te van los artículos caros. Soy yo el que firma al mensajero cada vez que te traen algún paquete a casa. No me obligues a hacer nada drástico. Mierda. Siempre consigue rebatir mis argumentos. Menos mal que se entienden, ¿no? ¿Esto qué? Supongo que aquí estás con los tuyos. Es una naranja mecánica, ¿viste? ¿Qué has dicho? No servirá de nada. Vale, vamos con Half-Life. Nunca cruzaré una palabra con esta gente a menos que tenga un buen motivo para ello. Vale, y la verdad, quiero hablar. Lo veo difícil. Vamos ahora con Mel, que sí habla, ¿no? Buenos días. ¿Qué hay? ¿Buscabas algo en particular? En realidad, no. Pues no me hagas perder el tiempo, chico. Bastante tengo con tener que soportar este ambiente. A mí tampoco me gusta especialmente estar aquí. ¿Y entonces para qué has venido? Trabajo. Pues entonces igual que yo. El deber es el deber. Sí,
salvo cuando tengo resaca. Entonces el deber ya no me parece tan importante y eso de dormir sube bastantes puestos en mis prioridades. Prioridades. Pero hoy no tenía más remedio que presentarme aquí. Es una cuestión de vida o muerte. Pues yo simplemente me aburría. Qué guapo eso, ¿eh? Que te sude todo para pa decir, ay, no voy a trabajar, me quedo durmiendo. Supongo que sigues comprando artículos que sean de tu interés. Desde luego, pero aquí he venido a lo que he venido. Hoy solo me interesan artículos geeks. Ya sabes, camisetas, cómics, maquetas, figuritas y todo tipo de merchandising. ¿Y no te interesa una percha pato extensible que te permite llegar a todas partes? Creo que acabo de tener un flashback. Y no, no me interesa tu basura, ya te lo he dicho, solo merchandising. Tienes que jugar a Another Call, te va a encantar. Yo estoy jugando la demo y lo estoy gozando, dice Quiquetón. Oye, pues sé cuál es. Sé cuál es, Quiquetón. Tomo nota y si se me pasa algún día, pues con que me lo recuerde. Se me hace lo podemos aquí. Lo podemos echar un vistacito, ¿vale? Mi cuñado me dijo que sería una oportunidad de expandir el negocio. Ya sabes, darme a conocer en otros círculos. Me aburría en la tienda y al final vine. Pero esta pandilla de freaks no compran ni venden nada. Es posible que sus madres les hayan dado el dinero justo para sus caprichos, ¿entiéndelo? Sí, yo lo entiendo, pero más vale que esto empiece a moverse un poco, porque es tarde y ya me estoy impacientando. Y cuando me impaciento me pongo nervioso. Y cuando me pongo nervioso bebo Mercury Cola. Y cuando bebo Mercury Cola pasan cosas. Cosas malas. Qué corga era, tío. Por aquí para verlo. Sí, están regalando los cachos en Epic. En Epic Game, ¿vale? El que jugamos cada X semanitas, echamos una partidita, hacho. Ya somos cuatro, antes empezamos Foro, Casiopea y yo. Y ahora estamos Foro, Casiopea, Zerfira y yo. Y la verdad que el juego está muy guay. Si es verdad que lo juegas con gente, con amigos y demás, amigos y amigas, es más entretenido. Pero píllalo, Guillo. Descargadlo en los castres y ya lo tenéis. Si algún día jugamos y queréis participar, simplemente tenéis que uniros. Y lo que iba a comentaros con la capturadora esta, ¿vale? Que todavía la tengo que comprobar. A ver si mañana viene miro la Nintendo Switch, porque tengo ahí unos pocos de juego. Y si funciona bien, empezaré algunos ya por aquí en directo. Que ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Claro que sí, Casiopea, los castes me lo regalaste tú, yo. Aparte de agradecido, a mí me ha encantado. Pues yo me largo. Me largo. Bien por ti. Nos vemos. Venga, ¿qué más hay por aquí? Pasteles. A ver, aquí hay de todo, ¿no? Con tantos cacharros, no sabría qué llevarme. A ver. Esto es para la calle, pasteles. Cake shop. No me apetece chocolate ahora mismo. Con esta gente no habla, ¿no? Nunca cruzaré una pal. Lo mismo. Nunca. Un tipo duro, sí, señor. Un tipo duro por fiction, ¿no? Seguramente duerme así vestido. ¿Qué demonios tiene que ver ese disfraz con la ciencia ficción? A ver. Creo que es Mortimer. Es Mortimer, tío. Es un tipo de pocas palabras. Él cree que es el último hijo de Krypton, pero solo es el último hijo de sus padres. Sus padres. Y este cada vez tiene más, como dice Casiopea, manchas de ketchup. Bueno, ¿repartimos camiseta o cómo va? Pero si es el último hijo de Krypton. En persona. Pues toma una de estas fantásticas camisetas, kryptoniano. No tan rápido, amigo. ¿Qué es lo que hay escrito en ellas? Pues pone, asistí a la Sci-Fi Con y no soy virgen. Brutal. Así ya nadie creerá que soy un estúpido, ¿no? Brutal. No puedes decir eso y llevar ese disfraz, colega. Simplemente no puedes. Tranquilo. Me la pondré con el disfraz de la cosa del pantalón. Me voy a hacer una camiseta que ponga eso, casi fea. Eso lo cambia todo. Aquí tienes tu camiseta. La maravilla de Metrópolis te lo agradece, amigo. ¿Qué puedo darte como agradecimiento? Pues... me da un poco de miedo lo que puedas tener, la verdad. Tranquilo. ¿Qué te parece si te regalo unos nunchakus? Venga. Dame nunchakus. ¿Desde cuándo usa nunchakus el hombre de acero? ¿Los quieres o no? Vale, los quiero. Pues aquí tienes. Pero... ¿esto es una maldita caña de pescar? Bueno. En Krypton los nunchakus son así, ¿de acuerdo? Por la cara, Lo que tú digas, amigo. Gracias y adiós. Por la cara, tío. Venga, vamos con otro. Repartí camisetitas. Hola, Gordon. Gordon. ¿Quieres recordar eternamente el día que viniste aquí a hacer el idiota? Pues entonces debes conseguir una de estas camisetas. ¿No te gustan? Vamos, hombre. Pero si son muy graciosas. No habla, ella. Vale, ya lo pillo. El doctor Freeman nunca habla. ¿Qué? No, solo pensaba. ¿Ah? ¿Y en qué piensas? En el número aproximado de personas que me darían una paliza si me pongo eso.
Me temo que no quiero correr ese riesgo. Dios. ¿En serio? Tal como vas ahora, también puede ser que te lleves una buena tunda. Mi pan de cada día. Hostia, qué bueno. Con esa camiseta es posible que usen navajas. No voy a arriesgarme. Es navajas, una buena filosofía. Tío. Navajas, ¿vale? A ver. Sigo pensando que esto no son unos nunchakus. No lo son, con. Mortimer. No creo que le haga falta. Mortimer tiene mucho pelo. ¿A ti qué? No creo que le haga falta. Pues vamos a los tres últimos porque creo que son los que la tenemos que dar. ¿Qué hay, Travis? ¿Te interesa una camis...? ¿Quién es Travis? ¿Quién es Travis? Déjame adivinar. Vas de taxi driver, ¿a que sí? Pues claro. No he visto la peli en mi vida, pero me mola. No se mueve, no se mueve. No pienso seguir hablando contigo ni un segundo más. Te has quedado sin camiseta. Pero si yo... Eres basura. Adiós. Adiós. Marcará, Juan. Veo que tienes estilo, amigo. ¿Te interesaría ir aún más elegante? Lo veo difícil. Nadie tiene más clase que Alex. Pues claro que sí. Alex con esta camiseta puesta. Preferiría beber leche con dicromina caducada antes que ponerme esa mierda. Lo que tú digas. Sabía que hablar contigo sería completamente inútil. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal estupea, ejemplo. Vi que Foro jugaba un juego de cabra o de una cabrita o algo así, no creo que era, ¿no? Oye, tío, ¿te interesa una camiseta oveja, de la pues, convención? ¿Sí? Son gratis. No quisiera herir tu ego, pero esta no es la primera vez que alguien me ofrece una camiseta hoy. Vale. ¿Eso significa que no te interesa? De una oveja, ¿no? Es una cabrita, digo yo. Escucha, amigo. Quiero que cojas ese montón y busques mi camiseta. Es la que pone hijo de puta peligroso. ¿Hijo de puta peligroso? ¿Di qué una vez más? ¡Di qué una vez más! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces! ¡Cabronazo! Dios. Tío, yo no tengo esa camiseta. Lo siento, no, ya nos veremos. Yo no como animales asquerosos. Claro. Barbaridad, tú. Zona trasera. ¿Qué más grande esto? ¿Qué? Bueno, ¿sí? Todo. ¿Y qué más? Es un enorme gigante metálico. Buenísimo. Randall, ven hostia, aquí. Hostia, tío. ¿Qué te trae por estos lares? ¿No dijiste hace tiempo que si te pillaba asistiendo a una de estas convenciones? Las letrinas del día del tentáculo, Guillo. Ese fue Matt. Y ya está muerto. Bueno, y este ya no hace falta que lo digan. ¿Qué te ha pasado en el dedo? Pues... un pequeño accidente. ¿Pero ha habido amputación o no? Bueno... Y doctor Palanca. Pero luego me lo volvieron a coser. Deberías haber aprovechado e implantarte ese dedo robótico que Matt te regaló para tu cumpleaños. En primer lugar, no era mi cumpleaños. Era el entierro de mi primo. En segundo lugar, no me lo regaló. Me lo lanzó a la cara mientras yo decía unas palabras. Y por último, no era un dedo robótico. Era un chicken finger. Bueno, ya sabes que mi memoria no es lo que era. Chicken finger. ¿Qué tal todo por aquí? Pues la gente no está comprando mucho, pero hay buen ambiente. Sí. Las chicas son todas guapísimas. Vale, ya sé que no hay muchas chicas. Pero cuando se acerque alguna aquí, tengo algo preparado que hará que se le caigan las bragas. Oh. Esa es una afirmación muy arriesgada. ¿Realmente crees que...? ¡La madre que lo...! ¿Vas a sacar las garras para ligar? Por supuesto. Las he fabricado. ¿Cómo está Jesse Pinkman? Una aleación creada por mí que he llamado Adamantium. Así que has decidido llamarla así. Estarías inspiradísimo. No sé cómo, pero me vino de pronto al cerebro. Pues si piensas usar las garras para conquistar mujeres, te recomiendo que grites ¡destrucción! Cuando las despliegues. Eso no puede fallar. ¿Qué es lo que hay? Buena idea. ¿Qué es lo que hay detrás de Darth Vader aquí, tío? Me quiere sonar. Igual se la carga antes de ligársela, como se le escape eso con la emoción, mal va, ¿eh? ¡Esto es una catástrofe! ¿Cuánto pides por ese anillo tan feo? Más dinero del que llevas encima, eso seguro. ¿Y tú qué sabes? Te conozco perfectamente, Randall. ¿Los huevos de alguien? Este anillo está fuera de tu alcance. Yo podría decir lo mismo sobre ti y la actriz que hace las pelis de Super Hot Chick. Pues sí, Bercevi. Sí. Me querían zonar, digo yo. Pero no estoy aquí para compadecerme de ti. Estoy aquí para hablar de negocios. Vamos. ¿Cuánto dinero cuesta el estúpido anillo? Mucho, Randall. Estamos hablando de cifras enormes, cantidades... De verdad, esta gente podrían hacer una serie animada, ¿eh? Fácil, ¿eh? Ir al taquito de billetes. ¿Decías? ¿Cuánto llevas ahí? Sinceramente, ¿cuánto llevas ahí? Empezó siendo demasiado dinero.
Te doy todo el fajo por el anillo. Eso no funciona así. Este anillo es seguramente el objeto más valioso de toda la convención. No puedo vendérselo al primer demente que llega a mi stand con un fajo de billetes. Charlie, por favor, te lo suplico. Y sabes que yo nunca suplico. Necesito comprarte ese anillo. Es muy importante. Pobre Randall. Parece que el mundo vaya a acabarse. Tío, y si lo pilla y sale por pata, tío. No sé qué decirte, tío. Consigue más dinero o... Sorpréndeme, ¿eh? Podría sorprenderte de muchas maneras, pero vendría la policía. Además, ¿cómo esperas que consiga más dinero? No soy Donald Trump, aunque a veces me presente usando su nombre. Hay muchas maneras de conseguir dinero en poco tiempo, Randall. Vender tu cuerpo por las calles, robar algo, someterte a algún tratamiento médico experimental, qué sé yo. Te conozco desde hace años, Randall. Conoce y aunque lo no te puedo considerar mi amigo, me gustaría que el anillo lo compraras tú. Se ve que lo necesitas urgentemente, aunque me cuesta mucho entender para qué. Créeme, a mí también me cuesta mucho entender el por qué estoy haciendo esto. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Haremos una cosa, consigue más dinero y el anillo es tuyo. Joder. Yo me comprometo ahora mismo a no vendérselo a nadie. Te lo dejo reservado hasta que vuelvas con mucha más pasta. Mucha aunque, más. Si cuando empiece a anochecer aún no has vuelto y recibo una buena oferta, tendré que venderlo. Trato hecho. Espera aquí. Volveré con más dinero, aunque tenga que volver a engañar a las monjas. A las monjas, tío. Ayer te vi en el Clayton's. Sí, bueno, allí estaba, ahogando las penas. ¿Y eso? ¿Has descubierto que tu cibernovia es más masculina de lo que imaginabas? Nah, tío. Wonder Comics va a cancelar la serie del Capitán Red. ¿Por? Últimamente las ventas son bajas. Después de 20 y tantos años de publicación, es normal. Tela. No, es el mayor héroe de cómic que ha existido jamás. Crecí con él y me ayudó en los momentos difíciles de mi vida. Además, ahora que Super Hot Chick es su pareja de combate, se montan unos team-ups acojonantes. Vale, tranquilo. Lo pillo. El planeta necesita al Capitán Red. Por cierto, ¿cómo consigue sus poderes? Sus orígenes son fascinantes. Se llamaba Tim Wheeler. Solo era un chaval aficionado al paintball, y aunque no era especialmente bueno ni tenía el equipo apropiado, nunca se dio por vencido. Vamos, que era un manta. Era menos hábil que el resto y algo enclenque para su edad. Siempre llevaba un viejo chándal amarillo, mientras los demás llevaban ropa de camuflaje. Así que las risas a su costa estaban aseguradas. Hasta que un día, harto de tanta burla, se enfundó el uniforme de capitán de su abuelo. Lamentablemente no se percató de que era un uniforme de gala, con gorra azul y medallas incluidas. Madre mía. Madre de Dios. ¡Qué tío más manta! La batalla tuvo lugar en un antiguo polígono industrial abandonado, donde antaño se procesaban residuos radioactivos. Motivado por el uniforme de su ancestro, Tim Wheeler se adentró en la batalla con la adrenalina por las nubes. Pero no sirvió de nada. Las burlas fueron esta vez más dolorosas que nunca, y antes de darse cuenta, estaba siendo acribillado por todos los flancos. Las balas rojas de pintura fueron tiñendo poco a poco su uniforme, salvándose tan solo la gorra que salió volando con la primera ráfaga. Mientras Tim recibía los disparos, se percató con tristeza de que sus compañeros de equipo también le disparaban a él. No. Cuando los balazos cesaron, los tiradores se acercaron al cuerpo que se retorcía en el suelo. Entre risas y burlas, le volvieron a colocar la gorra y lo arrojaron cuesta abajo dentro de un bidón con el signo de peligro radioactivo. Lo que esos muchachos no esperaban es que de pronto el bidón estallara y de él surgiera el justiciero definitivo totalmente preparado para patear sus culos. Increíble. Brutal. El joven Tim Wheeler ya no existía. El Capitán Red había nacido. Había nacido, ¿eh? Armado con su pistola de paintball, provista de potencia nuclear y condenado a vestir ese uniforme de por vida, pero con unas capacidades físicas sobrehumanas, defiende a los justos y castiga a los crueles, excediéndose a veces en esto último. Mola. ¿Me dejas ese número? ¿El número uno? Imposible. Lo tengo en una cámara acorazada a cientos de kilómetros de aquí. Cojones. ¡Qué barbaridad! ¿Está liado con Super Hot Chick? ¡No puede ser! Bueno, trabajan en equipo. ¡Qué tío más manta! ¿Y qué edad tiene exactamente Super Hot Chick? ¿Eso qué más da? Pues que creo que los 50 no los cumple de nuevo. Es tu punto de vista. En la edición del catálogo de ropa interior del año 72, ya presentan a Super Hot Chick como una mujer de su época. Y francamente, en su indumentaria sí se ha notado algo el paso del tiempo. No me negarás que pese a los años que han pasado, sigue estando imponente. Eso es cierto. Vaya doge. Pero creo que los dibujantes tienen algo que ver. La serie de Super Hot Chick goza de buena salud. El Capitán Red ya es otra historia. ¿Qué ocurre exactamente con la serie? Ya te lo he dicho, últimamente no está teniendo muy buenas ventas. Es normal. El tiempo pasa y la gente se cansa de lo mismo una y otra vez.
¿Qué es normal? El Capitán Red está en su mejor época. Tiene una relación casi estable con Super Hot Chick y su archienemigo Musman está prácticamente en las últimas. ¿Musman? ¿Ese villano que lanza mousse de chocolate por las manos? ¡Joder, Charlie! Hasta sus adversarios son patéticos. Cuida tu lenguaje. ¿Mousse de chocolate por las manos, Kid? Personajes favoritos. Mide tus palabras con cautela y recuerda que tengo unas garras retráctiles. ¿Cómo olvidar? Y no es chocolate blanco, Casiopea. No veas el lore que te ha contado aquí, ¿eh? Vale, esto sería salir y ir a la letrina, tío. Seguro que dentro solo hay cosas bonitas, pero no pienso averiguarlo. Qué bueno, picha. Esto en verdad es buenísimo, ¿eh? Muy mal tendría que estar para hacer uso de esa letrina. Bueno, va a hablar con el Darth Vader aquí del Hacendaño. Nunca cruzaré una palabra con esta gente a menos que tenga un buen motivo para ello. Y la verdad, lo veo difícil. Menos mal que lo tira por las manos, lo tira por el culo y... Vamos por el ojete, Casiopea. El superpoder. Ir a la zarcilla como está ya, ¿eh? Vamos a darle una camiseta. Lord Vader, comandante, acabamos de recibir la camiseta que el emperador pidió personalmente para celebrar el cumpleaños de su gato. Excelente. Ahora, nada se interpondrá en su camino. Impresionante, muy impresionante. La galaxia se arrodillará ante nosotros. Vale, colega. Corta ya con el rollo espacial. Me ha fallado por última vez, almirante. Antes me has llamado comandante. ¿Cuándo he sido degradado? Degradado. Y otra cosa. Con todo el rollo ese de Trek Wars, se supone que tú no deberías ni existir. ¿Me equivoco? No toleraré otro fracaso, comandante. No. Ahora no lo intentes arreglar. Y no me cambies de tema. Si dejas de hacer preguntas, te regalo... este caramelo. ¿Aceptar caramelos de desconocidos? No lo hacía desde que era niño. Pero vale. Cualquier cosa con tal de acabar con esta incoherencia argumental. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Claro, es que es una serie de dibujos, tío, de animación. Por cierto, es brutal. ¿Qué le parecen al famoso Anakin estas magníficas camisetas? El nombre de Anakin ya no significa nada para mí. Lo comprendo. Y ya me imagino, al ver tu disfraz, que seguramente no cumplas al 100% lo que pone impreso en las camisetas. Pero nunca pierdas la ilusión. Para que lo sepas, tengo novia. ¿Cibernovia? ¿Las hay de otra clase? Pues siendo así, te daré otras tres camisetas. Una para ti, otra para tu cibernovia y otra para tu novia robot. Porque seguro que también tienes una. Touché. Estaba claro. No me juzgues, ¿vale? Estudio ingeniería informática y mi padre es mecánico. En algo tengo que ocupar el verano. Por supuesto, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Nadie te juzga. Toma tus camisetas. ¿Cuántas camisetas le ha dado ya? Son las camisetas llevan script. Bueno, yo tengo una espada láser, ¿no? ¿Le vendiñamos o qué? De eso nada. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Nunca cruzaré... Vale, ya le hemos dado todas las camisetas, no va a dar más, obviamente. Con una tienes... Vale, Póster Capitán Red. Ahí está el Capitán Red, con su mítico traje rojo y su clásica gorra azul. Mira, a mí ya me ha saltado ahí la alarma de rojo, porque el tío que está pintando las bocas de incendio tiene la pintura roja, ¿vale? El resto es lo que la pistola, bueno, estaba en la tienda de este chaval. Y la gorra, no sé, a lo mejor hay que vestirnos de él, no sé. Me da esa... ¿Lo ha cogido? Lo ha cogido. Vale. Cómics y... Cómic, el anillo. Ahí está ese dichoso anillo. Cómics. Muy bien, ¿a que sí? Casiopea, claro, es que... Cómics. Huevos. Son huevos de alien. Anda. Espero que de atrezo. De atrezo, ¿vale? Vale, aquí saldría, ¿no? ¿Salía de emergencia? Creo que salía afuera, ¿no? ¿O qué? ¿No voy a llevarme el cartel? Ah, no, coño, pero... Ah, no. Es la salida de emergencia. Vale. No, es que no vas a salir por aquí. Pues volvemos. Área principal. Esta es la tarta de... del portal. Calle. ¿Y este qué le pasaba? Este vendedor de perritos no me sirve absolutamente para nada. Al menos de momento. Al menos de momento, ¿no? A este no había que darle camiseta, ¿no? No creo... ¿Y este que había que darle, tío? Cámbiale el sanguillete. No quiero envenenar. ¿Esto qué? ¿Qué hay aquí? Café. Chico, aparta tus manazas de ahí. Pero si solo iba a darle un pequeño sorbo.
¿A mi maldito café? ¿Estás loco? ¡Largo de aquí, muchacho! Va bebiendo café de otro tío. Es un vendedor ambulante de perritos calientes. Nada excepcional. Bueno, ¿y aquí qué hay? A ver. Cacharro, cacharro, cacharro. Todos van cacharro, cacharro. Y Mel no... Si quieres regentar una casa de empeños, tienes... ¿Qué tiene esa cara? No tenemos nada más que hablar por ahora. Caramelo de eucalipto. Un caramelo de eucalipto. Un caramelo de eucalipto. Un tenedor. El póster este, ¿vale? Cortable. Y la caña de pescar. Sigo pensando que esto no son unos nunchakus. Ah, nunakis. Ahora la caña tiene un cebo con sabor a eucalipto. Por ejemplo. Así, porque sí, ¿vale? Periódico ya llevo tres. Eucalipto. Koalas. ¿Me llevo un koala? Vale, pues... Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a salir. A ver si hay algo por ahí nuevo. ¡Hostia! ¡Emmett Brown! ¡Tienes que ayudarme! Claro, Doc. ¿Cuál es el problema? Espera un momento. Yo no me llamo Marty. ¿Quién carajo eres tú? La pregunta no es dónde demonios estamos, sino... ¿Cuándo demonios estamos? Yo no he preguntado eso. He dicho que quién ¿qué eres. Cojones? No puedo entrar en detalles, Marty. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Vale, me estás acojonando. ¿Qué es lo que pasa? Me persiguen los libios, Marty. ¡Terroristas libios! ¿Libios? Eso es muy fuerte, Doc. No hay ni un segundo que perder. ¡Toma esto! Un segundo, colega. ¿Eso es lo que parece? Si te refieres a plutonio, sí, lo es. Pero tú estás loco. Qué bueno, Te estaba siguiendo el rollo porque me parecía casi entretenido. Pero no pienso llevar eso encima, maldito chiflano. No lo entiendes, Marty. ¡Son tus hijos! ¡Algo hay que hacer con tus hijos! Ahora te metes... ¿Mis hijos? Mira, no sé si en esta realidad paralela ahora también resulta que soy padre, pero estás empezando ahora a... Ahora te metes la segunda parte, ¿vale? Si me llevo el maldito plutonio, ¿me dejarás en paz? Hablado de la primera a la segunda... Me falta la tercera. Nos veremos dentro de unos 30 años. No lo creo, Doc. No lo creo. Hostia, qué bueno, Puf. Hola de nuevo, Murray. ¿Qué quieres ahora, chico? Algo raro está pasando en esta ciudad. ¿Qué te refieres, chico? No me asustes. Bueno, verás. Seguro que te parecerá una tontería. Dispara. Soy el agente Murray, no lo olvides. Puedes confiar en mí. Pues, me refiero a esos koalas. Koala ¿Es normal que estén por todas partes? Cierto, es una vergüenza. Lo dejan todo hecho una porquería. Y por las noches no paran de pelearse. Ah, que se pelean. Dormir es un suplicio. Vaya, ahora necesito ver una de esas peleas. Claro. No te lo recomiendo. Son sorprendentemente sanguinarios. Yo veo muy bien que la gente los tenga de mascotas en casa. Sanguinarios. Los koalas callejeros no lo soporto. Y eso por no mencionar la cantidad de enfermedades que transmiten. Y que se reproducen como ratas. Ya veo. Koalas de mascotas. Vivir para ver. Sí, chico, yo también prefiero a los perros. ¿Y sabes qué es lo que más odio? Me muero por saberlo. A las locas de los koalas. Las locas de los koalas. Siempre poniendo eucalipto en todos los rincones de las calles. Por su culpa, toda la ciudad huele a excremento de koala. Alguien debería encerrarlas en una jaula con 200 de esos bichos hambrientos. Vaya, 200, Murray. 200. Nunca te había visto así. Lo siento. El tema de los koalas callejeros me supera. Bueno, mañana trataremos en profundidad el problema de los caimanes en las alcantarillas. Muchas gracias, chico. Esta noche no voy a poder pegar ojo. Qué bueno, cojones. Bueno, Murray, tengo mejores cosas que hacer, así que me largo de aquí. Pues entonces no sé qué haces aún aquí plantado. Largo. Te estás volviendo muy respondón, Murray. No sé si me gusta eso. Largo, a ver, callejón. Ay, a ver. Mocos. Esta gente que querían, tío, nada, ¿no? De momento mantendré las distancias con ellos. No me gustaría ver a este tío bailando con la polla metida entre las piernas. Y me temo que es lo que va a acabar sucediendo. ¿Qué cojones acaba de decir, tío? Me gustan más los critters. Los critters, tío. Brutal los critters. Creo que ese bicho me está mirando de reojo. Mejor no me acerco demasiado. ¿Tú puedes hacer algo con... A ver?
No creo. No, vale. ¿Y esto? ¿Es plutonio de verdad? Plutonio. Plutonio por la cara, tío. Yo tengo la camisetita, ¿eh? De los koalas. Vale, estamos aquí. ¿Puedes volver a meterte en la caza, no? O sea, ¿puedes volver a entrar? No. No entra, mira. Literalmente, me he jugado el culo para escapar de ahí. No. No pienso volver a entrar. Vale. Pues vamos a ver. La consulta aquí tendremos que mirar. Aquí está el... Hostia, espérate, la alcantarilla. ¿Podemos meter la alcantarilla? ¿Esto podemos hablarle? Dejémoslo tranquilo un rato. Vale, vale. Echamos la... No creo... Vamos a echar esto para las tortugas ninja, Guillo. Vaya chorrada. Vale, tubería. Ahí dentro ya no queda nada. No queda nada, este sigue aquí. Pobre héroe. No creo que este tipo vaya a ayudarme. La clase obrera en acción. La clase obrera en acción. Vale. Fijador. De momento con él no creo yo que haya nada, ¿no? Ni dirá esto por aquí, nada, ¿eh? Vaya. Sí, una chorrada grande. Con él no se me ocurre nada, ahora mismo, ¿sabes? Vale, el psicólogo ahora mismo no vamos a ir. Charles Comey. Estaba cerrado, obviamente. Estaba cerrado. Vale. Aquí es donde... El turno, no sé qué de cojones. Toma, y lo da, ¿qué pasa? Es peligroso. ¡Alan! Vaya chorra. Vale, aquí. Señor, ahora mismo estoy muy ocupada, así que... Vale, ¡Alan! Como quiera. ¿Y ese qué? Creo que de momento he agotado... Todos los cartuchos. ¡Alan! No es mi turno. ¿Y el Alan de los cojones? Ay, a ver. ¿Entiendes que se lo clave? Paso. En verdad lo llevaban, tío. Nos llevaban con una albóndiga, ¿no? Unos espaguetis, creo que eran, con carne. ¡Alan! ¿Esto qué era? La nota esa, tío. Para Randall Hicks. Ah, vale, vale, vale. Pues por aquí, de momento, ahora mismo, esto está ya reventado, está roto. Parece que se ha roto. ¡Alan! Koala. Cerrado por la celebración de la Sci-Fi Con. Allí nos encontraremos. No voy a forzar la puerta. Charlie está en la co... Vale. Pues volvemos por aquí y vamos a ir a... Echar bar y mi casa. Hermano, no va a venir nadie nuevo, ¿no? Que el taco azul... Madre mía, cómo está esto, ¿no? Puf, cómo está, bicho. Hola, hola. Aquí nadie, ¿no? A ver. ¿Qué con él? Voy. Vaya chorrada. ¿Este qué podemos hacer? Bueno, no sé, pero bueno. Es peligroso, claro. ¿Cuál es esto con una caña, tío? Y el taco, el padre este es que no habla. Creo que... No sé si nos dará esta mujer alguna bebida para el padre ahora. Parece que hoy no quiere hablar conmigo. En fin, ella se lo pierde. No quiere hablar conmigo. Juraría que Lane mejora con el tiempo. Como los buenos vinos. Mejora con el tiempo, tío. Es verdad, ¿eh? Va cambiando un poco, ¿no? Vaya chorrada también. Qué bueno del limbo. A ver, a Elaine no creo que le pueda dar nada aquí. Camiseta. No creo. Tampoco, no lo hace. Esto. Ahora tiene cebo. Ahora tiene un cebo.
cebo para un koala. ¡Ay, la pobre! Está reventada, que te vea. Vamos a ir a... no sé, vamos a ir a mi casa. Creo que es lo que queda, ¿no? Vale, ¿por aquí qué hay? ¿Este? Paso. Ha empezado a darme mal rollo de verdad. Mal rollo de verdad. Vamos a subir. Ay, espérate, que aquí tenemos la azotea. No hay nada nuevo. Uf, ¿están muertos todavía? ¿Y el aire... a saber las enfermedades. ¿Y el aire acondicionado? Es un aparato de aire acondicionado. Pues se queda ahí, ¿no? Puerta de muerte. No tiene pomo. No puedo abrirla sin más. No tiene pomo. No. Vale, eso no vale. Y... tiquitín. Hoy no hemos visitado a la... a la mujer mayor esta. La bolsa de basura, guillo. Ah, ahora tiene un mortero. Qué corga era, ¿no, tío? Porque cada día tiene. Buenos algo. Días, señora Grosser. Hoy la encuentro especialmente arrebatadora. Va con un. No sé lo que se ha hecho en el pelo, pero me gusta. Si no descuida su cutis, pronto la llamarán para hacer anuncios de cremas hidratantes. Eso seguro. Bueno, hasta la vista. Hostia, tío. Vale, pues... ¿alguna sugerencia? ¿Alguna idea? Sé que hay un taco de tiza de lo... del billar, ¿vale? Está lo de... el pintor. El pintor. Y... bueno, ya aparte pues todo lo que tenemos por aquí. Extintor. Y cositas varias. Un cono. Es un cono de tráfico, pero supongo que puede usarse para otras cosas. La puerta del compañero de piso no se puede abrir, la del compañero de piso. Dice que no tiene pomo. No tiene pomo. No puedo abrirla sin más. O sea... está cerrada. Mortimer ha tenido la precaución de llevarse el pomo. No le gusta que hurguen en sus cosas. Vale. Vale, a ver. Esto tiene forma de pomo, para mí. Eso no va ahí. Pero no va ahí. ¿Y se le puede abrir Casiopea? O sea... vaya... churrada. Pomito. No quiero pegar eso. No. Tenedor no. No quiero... martillazo del tirón. No quiero destrozar la puerta de Mortimer. Tendré que buscar otra solución menos violenta. Vale, a ver... mira, sofá. El sofá no dice nada. No es precisamente el mejor momento. Caja de pizza, cajón. Pues mira que yo no había planteado entrar ahí, ¿sabes? Negativo. Se ha generado una especie de costra alrededor de la goma de la puerta que hace imposible poder abrirla. Costra aquí, yo todo lo que come esta gente. Me cago en los muertos. Todo. Están reventados, ¿eh? Ahora no voy a abrir la ventana. Solo podría entrar ruido. Vale. En el cuarto no tenemos nada, ¿no? Calcetín no va a ser. Calcetín va a la cama, calzoncillo, la radio. Póster. Esto no abre nunca. No tengo tiempo para... me dan escalofríos cada vez que paso por delante. Vale. Y aquí... ey, ahora, puerta. No me gusta molestar. Bueno, sí que me gusta, pero no me apetece. La casa de mi vecino. Seguro que está hecha una pocilga. Está hecha una pocilga. Y arriba creo que no hay nada para coger, ¿no? Aquí nada. Paloma muerta, vale. Esto ahí me... vale. Vale, 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 vale. Koala, hombre, te va a marcar todos los koalas, obviamente.
Nada. Este no habla. No se me ha... Nada ahí dentro, vale. Papelera. Esta mujer no te va a decir nada nuevo. No es lo que más me apetece en este momento. Hay un pomo colgando en la puerta, pero bueno. Vaya, parece que ahora comunica. Pero ahí no hace nada, ¿vale? Obviamente. La de las naranjas, tío. Vale, pues Emerson, no se decía que ella. Puedes llevar dos armas equivadas a la vez, ¿vale? Más de dos armas, venga ya, cojones. Y esto de la tapa de... No voy a meter ningún... Esto de la tapa de alcantarilla y todo eso no vea, ¿no? Vaya chorrado. Vaya chorrado, vale. No creo... Escaparate. Creo que no. No... Aquí hay algo que pueda coger. Máquina de agua. No tengo sed. La máquina de agua. ¿Cuántos recuerdos fresquitos? Recuerdos fresquitos, tío. Paquetes. Son paquetes pendientes de enviar, supongo. No voy a llevarme esos paquetes. Vale. Y el pintor creo que ya no habla más, ¿no? Sí. La clase o... En acción. No creo que este tipo vaya a ayudarme. No quiero usar... Extintor. No. No. No va a darle dinero, vale. Esto tampoco lo va a dar. No quiero envenenar a nadie. Es que aquí creo que no... No lo... No necesita. Fíjalo, tío. No creo que él me deje llevármelo. Boca de incendio. Vale, pues... Como no vaya de nuevo aquí, el apartamento no va a entrar. Y el psicólogo tampoco hace nada. A ver, si aquí nos falta por conseguir algo. Y esta gente no se le puede dar nada. Dios, me quedé a llegar antes. Esta gente no se le debería de dar nada. Es peligroso. Peligroso. No sé. No soy tan fuerte. ¿La tubería? Parecen las tuberías del edificio. Del edificio. No creo que eso. Va a funcionar para nada. Es un simple tenedor. Pasteles. Él cree que es el último hijo de Krypton, pero solo es el último hijo de sus padres. Y con esta gente no podemos hacer nada, tío, ni uno ni otro vendedor de perritos. ¿Pretendes que se lo clave? Paso. Clava, clava. A ver por aquí. Nunca cruzaré una palabra con esta... Vale, ¿y este? Paso. Aún no tengo su dinero. Y sin dinero, no hay anillo. Te quería el dinero, el cone. Es peligroso. ¿Y para qué nos ha dado este, tío? La... Esto, tío. Vaya chorro. La letrina. No creo... Letrina. No, aquí no va a ser nada. Muy mal tendría que estar para hacer uso de esa letrina. Es Charlie, el John Candy de nuestra era. John Candy. Tú me dirás entonces, porque la espada, tío, no la quiero utilizar, yo qué sé, por interactuar contigo un rato. En Nerd Espacial. De eso nada. Ahí está ese dichoso anillo. Debo hacerme con él como sea.
Vale, a ver. Tenedor, cerilla. Matarratas. Tenemos cada mierda, tío. Mando. La pila. Es que tenemos hasta la ganzúa todavía, ¿sabes? Ahora, todo esto es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Por si te pierdes. Gracias por consigo las fechas, vale. Si Randa habla con Charlie, comprobará que el dinero que tiene encima no es suficiente para comprar el anillo, así que deberá conseguir más pasta como sea. Mortimer también estará por allí con un disfraz bastante peludo. Hablando con Mel, descubriremos que sigue comprando objetos y que la convención se está centrando en conseguir artículos Jig. Es peligroso. Vale. ¿Y la espada? De eso nada. ¿Qué hizo carajo? ¿Con tantos cacharros? A ver, cacharro, cacharro. No tenemos nada. Si quieres regentar una casa de empeños. Vale. Obviamente, si Mortimer está en la convención, es que no está en el apartamento, así que sería una buena oportunidad para colarse en su habitación y conseguir algo de valor. Ese cerdo de Morty nunca paga su parte del alquiler, pero siempre está recibiendo cosas chulas por correo. Se acabó, ha llegado la hora de entrar en su mugrienta habitación y exigir justicia o robar algo. ¿Vale? Y aquí sería lo de matar gatitos. Vale, entonces, es lo que dice Casiopea. Habría que entrar utilizando o intentando abrir la puerta. ¿Con qué? ¿Con qué? Pues vamos a tener que intentar abrirla con lo que tenemos. Porque ya más cosas llevarnos no tenemos. Y lo he dicho un poco indio ahí. Vale, la casa es aquí. Y porque aquí no hay nada, ¿no? Nada, nada, nada. Paloma, paloma. Paloma. Vale, ¿cómo podríamos abrir la puerta? ¿Qué, qué? No hay nada, ¿no? Grifo. Nah. Será mejor no malgastar el agua. Vale. ¿Cómo abriríamos la puerta? A ver. Hacho dice, ¿y la pata de cabra que tiene el de la cómic? ¿Se la quitarían? Ay, que me fui por una infusión que me ha entrado un frío. Ah, sí, Casiopea. Hostia. Nada, tranquila. Hombre, lo de Hacho no es mala idea, pero la cosa es que podamos interactuar con ella. Vale, entonces, visto lo visto, creo que tenemos que... Mi radio echa añicos. Intentar abrir... No creo. La puerta. Ah, bueno, espérate, ¿la ganzúa? ¿La ganzúa otra vez sería? Sin pomo. No tiene cerradura que pueda forzar. Tendré que buscar otra manera. No tiene cerradura. Vale. Entrar tenemos que entrar. Bueno, no creo que en el pato este, ¿no? La percha pato extensible. Yo he hecho lo mismo, infusión, dice de Beanji. ¡Oh! Y que me prepara a mí la mía, tío. Vale, vale, ¿cómo podemos abrirla? No quiero usar. No quiero usar el extintor. La puerta dice que no la va a pegar un techarazo. El cono creo que tampoco iba a valer. El mando, ¿para qué? El pegamento no. Un embudo menos, ¿no? No. No voy a pintarrajear. Creo que eso no tiene. No creo que eso. No tengo. Podría estropear mi bonómetro. No puedo arriesgarme. Pensaba que le va a meter por el laito. Bueno, vamos a mirar lo que ha dicho Hacho. Porque es verdad que la patacabra canta un montón. Pero bueno, no sé si interactuará con ella. Vamos a ver. A ver, la tiene ahí en la mano, desde luego, pero yo creo que con él no habla ya más. Nunca cruzar. Es un tipo de pocas palabras. Pocas palabras. No quiero... Envenenar. No... Mortimer.
No. Creo que es Mortimer. Pues no se me ocurre ahora mismo así por encima nada. Necesito un pegamento. Papel aceitoso. Papel aceitoso. Lo pondré. Lo pondría todo pringado. Lo pondría. Todo a tope. Lo pondría. Lo pondría. Es un pequeño agente Murray de plástico. Diría que es muy mono, pero no lo es. Creo que eso no tiene... Ya. No tiene sentido. Parece que ha perdido su frescura. Cascazo, con... No quiero... No quiero pinchar eso. No quiero... No quiero... Bueno, y en el... Está claro que ahora te habla solamente de... De Mortimer, de la puerta, ¿vale? Pero bueno, a ver, la radio. No voy a desprenderme de ella sin un buen motivo. Cosas geek, tío. A ver... Si le damos la radio... Es que dice, este compra... No voy a desprender... Compra cosas geek, ¿vale? Y le lleva... No sé... Le he llevado la espada láser, le he llevado lo... No quiero envenenar. Vale, envenenar a nadie todavía. Matarratas. Es un matarratas en formato líquido. Y parece del bueno. No me parece. Mándote. No es... No creo que... Es el stand de... Charlie. Vale. Pasteles. Pasteles. Pero ahí no le mete... No quiero... Vaya chorra. ¿Para qué viene, aparece y me da esto colgado ese tío? Es... ¿Es plutonio de verdad? Y lo de la caña me está despistando un huevo, ¿no? Pescar personas, no. No creo que funcione. Vale. Tampoco hay que entrar ya allí. Es que esto es lo que como lo hacen aquí, tío. La reja. No pienso saltar esa reja. Parece que no puedo pasar por ahí. Y esta gente ya que este ni les hablo, tío. Me suena de algo. Su aspecto así. Me resulta familiar. De momento, no me gustaría ver a este tío. Ah, vale, lo mismo. Que cuando te atascas tanto así seguido ya. Ni la ventana. No marca ni la ventana. Vale, estaba leyendo. Hay que avanzar en el loquero. En el roquero. Roquero, digo, en el loquero. Vale, pues vamos para allá. Gracias, Pea. ¡Alan! ¿Qué pasa, Ro? Mira, ahí tenemos a Ro SP. Guapetón, bienvenido al directo. Muchísimas gracias por pasarte. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Esta la tienes que jugar tú, ¿no? Obviamente. ¿Cómo han podido meter esas cosas, tío? Desde otra... De aventuras gráficas. Ahí por la puta cara, Guillo. ¿Cómo la han podido meter ahí? Te gusta mucho. La verdad es que está brutal, ¿eh? Está muy guay. Tiene una reseña buenísima.
Es que esto ¿cómo han metido esto aquí, Quillo? Así porque sí. Además hay muchas más cosas, está la letrina por ahí, ¿eh? Son coña, ¿eh? Vamos a darle la promita aquí a Rox, ¿vale? A tener el canal. Vale, ¡Alan! Hay que avanzar aquí. Lo que pasa es que ahora mismo aquí... Señor, ahora mismo estoy muy ocupada, así que si no le importa... ¡Nada! Vale. ¡Hombre! ¡Qué menos, no, Rox! Y este... Creo que de momento he agotado todos los cartuchos con él. Ya está, ya lo que hay es... Es peligroso. Bueno, espérate a ver. No creo que esto vaya a entrar aquí, ¿no? Por un círculo que sea. Vaya. ¡Chorrada! Pescar personas. No va conmigo. Con el Mallemance de fondo. Sí, sí. Es brutal, el Mallemance. Aquí está. ¿Este mapa de qué era? ¡Alan! ¿Este mapa de niveles? Casi. Parece parece. ¡Alan! Es que no sé lo que puede ser, tío. Es peli. ¡Alan! ¡Alan, muérete ya! No quiero envenenar a nadie. ¡Alan! Yo le voy a poner el tenedor en el pelo con... ¡Alan! Madre mía, el Alan, ¿eh? No pienso... El Ghost and Goblin, ¿no? Yo, a ver, lo primero que me vino a la mente, Hacho, fue el Ghost and Goblin, pero digo yo... Como no me lo he jugado tampoco entero... ¡Alan! No lo... Nada de eso. Quedan pocas cerillas y ahora son mías. El protagonista super chuleta. Es un... Tiene de todo, Pisa. No se lo... Creo que de momento... ¡Alan! Este tipo me suena de algo, pero... ¿De qué? ¿De qué? ¡Alan! Alan, no verá que está dando Alan, Pisa, de verdad. ¡Alan! No voy... ¡Alan! El Super Ghost and Ghost concretamente, mira. No lo necesita. Si es verdad que al principio, tú sabes, sí, pero ahora el mapa tiene que serlo. ¿Eh? Lo que pasa es que yo juego ese es que no me lo he completado nunca. Para mí es un soul, ¿eh? Dificilísimo. Que yo una pista que hay que hacer aquí, tío. No por nada. No pienso regalar. Sino porque quiero seguir avanzando, ¿sabes? Y no matar gatitos. Dale el perrito caliente. No quiere. Dice que no quiere envenenarlo. No quiero envenenar a nadie. No es mi turno. No es mi turno. Intenta pinchar algo con el tenedor. ¡Alan! Intenta pinchar algo con el tenedor. ¡Alan! ¿Manda cojones? Manda cojones. Madre mía. Esto estaba difícil, ¿eh? Esto estaba ahí, ¿eh? Vale, venga. Ahora es cuando este se queda topillado, ¿no? ¿Qué de nuevo, Alan? Disculpe, amigo. ¿Se refiere a mí? Porque yo me llamo Robert. Gracias, Cachepea. Pues bastante. A ver. Así que ya no te llamas Alan. Maldita sea. ¿Qué pasa? Pues que no eres el primero que me viene con eso. Por lo visto, hay por ahí un tipo clavado a mí que se llama Alan. Y me está arruinando la vida. ¿Y cómo arruina tu vida exactamente? Pues, yo qué sé. Gritando. Creo que ese cabrón se parece a mí y se viste igual que yo. La gente nos confunde y me echan la culpa de cosas que no he hecho. Además, el sótano de mi casa apesta y ni siquiera sé por qué. Fascinante. El sótano de mi casa apesta, ¿vale? Encantado de conocerte, Robert. ¿Me cedes tu turno? ¿Estás de broma? Bastante tengo ya con lo de ese tal Alan destrozándome la vida, como para ahora además perder el turno de la consulta. Lo siento, pero no. ¿Entonces ese Alan te está arruinando la vida? ¿Y de qué manera? No puedo salir a la calle sin que me griten y me señalen con el dedo. Alan. Creo que eso se debe a tu ropa. No te burles, amigo. Eso no es todo. Ayer encontré el cadáver de una tortuga de tamaño considerable en la mesita donde antes estaba mi globo terráqueo. Dios. Creo que ese Alan me está mandando algún tipo de mensaje. Qué locura, tío. Sí. Chao, Robert. Pues eso mismo. Adiós. No, ¿sabes qué? Espera un momento. ¿Cuál es el problema, amigo? ¿Qué quieres? Tengo prisa. ¿Qué te pasa ahora, lunático? ¿Qué te pasa ahora, lunático? Verás, por la manera en que me has hablado al principio, me ha parecido que tú conoces al tal Alan. Ojalá no lo conociera. Pero sí. ¿Y qué?
Necesito que me ayudes a tenderle una emboscada a ese Alan. ¿En serio? Sí. Ese bastardo está consiguiendo que mi vida se desmorone. Y no voy a consentirlo ni un minuto más. La secretaria Favela, ¿eh? Que secuestró a mi canario. ¿Y cómo demonios voy a saber yo eso? Es más, ¿cómo lo sabes tú? ¿Acaso te dejó una nota pidiendo un rescate o qué? No, pero sé de sobra que el muy cabrón se mete en mi casa cuando no estoy. Un día me encontré el correo encima de la mesa y alguien había pagado los recibos de la luz y el agua con cheques al portador firmados por... ¿Lo adivinas? Exacto. Un tal Alan. Vale. O sea, ¿me estás diciendo que el muy bastardo te está pagando las facturas? ¿Hay que ir a por él? ¿Te lo tomas a broma? ¿Qué está pagando las facturas? Esta mañana ha secuestrado a Columbus. Espero que te refieras a tu canario, porque si le has puesto de nombre Columbus a tu hijo, nuestra amistad se ha terminado. Claro que me refiero a mi canario, ya te lo he dicho antes. Está muy mayor y débil. Qué locura. Apenas canta ya. Espero que esté bien. Sí, bueno, hablabas de tenderle una emboscada a Alan. ¿En qué consiste exactamente tu plan? Pues aún no lo sé muy bien, pero ya se me ocurrirá algo. Después de todo, seguro que soy más listo que él. ¿Seguro? Tú no te vayas muy lejos, chico. Estaré por aquí, no te vayas tranquilo. Muy lejos, ¿eh? Mira, si os fijáis, ¿vale? Si es verdad que, hombre, aquí zarto el botón y este cambió. Y hay tres boquetitos y el tenedor tiene tres pinchitos. O sea, si te pones a darle vuelta, a lo mejor al final lo acabas sacando, obviamente. Pero estaba, ¿eh? Estaba. Entonces ahora tenemos que ir cogiendo esto y poniéndolo. Para hablar con uno y con otro. ¿Ves? ¡Alan! Ya está con Alan ahora. ¿Alan? ¿Sí? ¿Sabes que hay alguien que te odia a muerte? Dice. No puedo hacer esto. ¡Robert va a por ti! ¡Huye! ¿Quién? El dueño del canario que has secuestrado. Oye, si esto es una broma, no tiene ninguna gracia. No es ninguna broma. Hay que hacer que tu se largue. Tu personalidad se hace llamar Robert y ya está harto de ti. Entiéndelo. Ha secuestrado a su canario, que para más inri se llama Columbus. Columbus. ¿Mi otra personalidad se hace llamar Robert? Eso explica muchas cosas. Como el tatuaje que tengo en... Sí, bueno, como mi tatuaje. Pero yo no he secuestrado a ningún canario. ¡Alan! Al contrario, estoy purgando el mundo. Pues... eso de purgar al mundo ha sonado muy chungo. Verás, esta mañana me he despertado en casa y como siempre, alguien se había colado dentro y me había cambiado las cosas de sitio. Ha sido entonces cuando he visto a ese... ¿A quién? A ese maldito Illuminati reptiliano. Tuve que acabar con él. Ahora espero que te estés refiriendo al maldito canario. ¿Canario? Por mucho que alteren genéticamente su ADN para parecerse a las aves terrestres, yo los tengo calados desde hace años. ¡Aunque estén metidos en jaulas! ¡Alan! A mí no me engañan. Ya veo. ¿Acaso no sabes que nos vigilan? ¿Los canarios? Las aves en general. Se están extendiendo por la ciudad como un virus. Y todas ellas son en realidad seres extraterrestres que solo buscan el control absoluto del planeta. ¿Eh? Habías dicho que ya no vivíamos en un planeta. Disculpa, tengo muchas cosas en la cabeza. ¡Alan! Lo que quería decir es que esos seres alienígenas solo buscan el control absoluto de la tortuga sideral en la que viajamos por el espacio. De acuerdo. Entonces, para que me quede bien claro, ¿asesinaste a Columbus? ¿A quién? Al canario. Tuve que hacerlo. Me estaba mirando mal. Y ya te he dicho que no era un canario. Bueno, ¿y qué hiciste con el cadáver? Lo tiré a la basura. Solo era un estúpido canario. Pero no me acabas de decir que en realidad era un... ¿Sabes qué? Olvídalo. Continúa. Pues no hay mucho más que contar. ¡Alan! Simplemente lo tiré a la basura. Esos bastardos no merecen un entierro con honores. Por supuesto que no. Qué bonita, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que nos vigilan las aves? No son aves, chico. Son seres de otro planeta que han adoptado una apariencia inofensiva y familiar para nosotros. Nos vigilan continuamente desde hace siglos. Y nos dicen cómo vivir nuestra vida, aunque tú puedes creer lo que quieras. Yo solo creo en el monstruo del espagueti volador. Cuéntame más sobre los Illuminati. Bueno, es un tema bastante oscuro. ¿Illuminati? Tema oscuro, a ver. ¿Ironía? Sí, ya sabes. Los Illuminati, un tema oscuro. De verdad tengo que explicártelo. ¡Alan! Madre mía. ¿Sabes que hay alguien que te odia a muerte? ¿Ahora es cuando me dices que ese alguien eres tú?
Pues ese no era el plan. Pero ahora que lo dices, tampoco es que me caigas especialmente bien. Lo suponía. Pero entiéndelo, con esa ropa... Vale, vale, tampoco necesito caerte bien. ¡Alan! Mejor vale. Hablamos luego. ¡Alan! Madre del amor. ¿Robert? ¿Sí? Genial. Por un momento he pensado que me ibas a decir que te llamabas Justin o algo así. Justin Bieber. ¿De qué demonios hablas? Olvídalo. Creo que tengo pistas sobre el paradero de tu canario. ¿Columbus? ¿Es que tienes más canarios con nombres raros? En realidad no. Pues creo que ya sé lo que le pasó al bueno de Columbus. Y no me andaré por las ramas. Ha sido asesinado. Pan ahí, ¿asesinado? Sin anestesia. ¿Cómo? Pues... ¿cómo explicarlo? Ha sido todo bastante raro, la verdad. No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. ¿Cómo has averiguado que alguien ha asesinado a Columbus? Es que no ha sido cualquiera. Ha sido Alan. ¿Alan? Otra vez ese Alan. Pues se acabó. Si ese bastardo quiere guerra, la tendrá. Tampoco deberías precipitarte. ¿Nunca has pensado que ese tal Alan puede formar parte de ti? ¿Qué? ¿Como un hermano siamés o algo así? No. ¿Sabes lo que es el trastorno de la personalidad? Por supuesto. De hecho, estoy aquí por eso. Yeah. ¿Qué? Sí. La gente dice que tengo doble personalidad. ¿Y locura, no crees, tío, que eso explica muchas cosas? Pues, francamente, no. ¿A qué te refieres? Pues a Alan, maldita sea. ¿No ves que todo lo malo que te está pasando es por culpa de ese Alan? ¿Y tampoco ves que eso explica que se cuele en tu casa y nunca lo pilles? ¿O lo de que supuestamente se parezca a ti y se vista igual que tú? ¡Joder, Robert! ¡Tú eres Alan! ¿De verdad no lo ves? ¡Oh, sí! Eso sería genial. Tienes mucha imaginación, hostia, chico. Tío. Con esa historia que te acabas de inventar, podrías escribir un jodido guión de cine. Vale, lo que tú digas. ¡Qué mamón, tío! Venga, va. Tengo que irme. Muy bien. Vale, ¿y ahora qué? ¡Alan! ¡He vuelto! ¡Genial! ¡Alan! ¿Qué piensas decirle al Dr. Johnson cuando entres a la consulta? Pues que tengo problemas psicológicos muy serios. Y que si no me ayuda, volaré el edificio por los aires. ¡Alan! ¡Genial! Lo mismo que yo. Me hubiera encantado poder ver el cadáver de ese alienígena. ¡Taularón! ¿Qué pasa? ¡Bienvenida al directo! ¿Aún quieres verlo? ¿Qué? Ya sabes, echarle un ojo. ¿Cállate, voy a dar a promito? Pero yo creía que ya no había forma de recuperarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luego. Pero, ¿quién dice que no le haya hecho una foto con mi móvil para mi fantástico álbum Aliens Exterminados? ¿En serio? O sea, ¿haces fotos con el móvil de esas cosas muertas? Siempre. Mis compañeros del foro, todo es una mentira, acabemos con ellos.org, necesitan pruebas de mis hazañas. Por favor, dime que tú también sales en esas fotos. Muy pues bien, claro, aquí estoy con un pedazo de loco. ¿Cómo creerían si no que Alan? Que no para de gritar, yo. Alan. Jolín, pensaba que el único guapi era yo. Un locazo, pero bueno, vamos, de atar. Está chaladísimo, ¿eh? Pues nada, creo que yo me voy ya. Vale. Haz lo que tu corazón te dicte. Lo que me ha dicho el Alan, ¿eh? Aro Laularón, si le vais diciendo guapi a todo el mundo, al final te acaban pillando, tú lo sabes, ¿no? Hola otra vez. Joder, tengo la sensación de que no paro de hablar contigo. ¿Me prestas tu móvil? ¿Me prestas tu móvil un momento, por favor? ¿Es que tú no tienes uno? No. Quiero enseñarte una cosa. ¿Que quieres enseñarme una cosa? No, gracias. Vamos, quiero echar foto. No voy a robarte el maldito móvil, solo quiero que veas una cosa. ¿Yo qué quieres que haga? Dice que yo. Apasionado de los móviles. El mío no tiene conexión a internet ni nada parecido. ¿Qué máquina? Yo solo lo uso para llamar y para que me llamen, ni más ni menos. ¿Qué pa' foto? ¿Y no tiene cámara de fotos? Pues sí, pero francamente, prefiero usar una cámara de verdad cuando hago fotos. Pues... ahórratelo. No te voy a dejar el jodido móvil para que te hagas una foto del culo. Es raining tacos. Aquí es el plan B. Plan B, venga. Hoy hace buen día, ¿verdad? Pues sí, hace un día estupendo. Esperemos que no se eche a perder. Sí, esperemos. Pronto llegarán las lluvias. Buah. Sí. Tela. Tela, ¿eh? ¿Y mucha lluvia, qué ¿eh? Me dices de la temperatura que tenemos últimamente?
Ideal, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me ha gustado que haga un poco de frío, ¿sabes? Así cuando te metes en la cama, solo tienes que taparte bien con la manta y... ¡Basta! Ya, ya ¡basta ya! No puedo seguir con esta farsa. Frío, ¿eh? ¿Pero a ti qué coño te pasa, chaval? Pues que el clima y la temperatura no me importan. Solo intentaba ganarme tu confianza, pero no merece la pena. Es que te miro y... Yo no puedo hablar del tiempo con alguien que se viste como tú. Va contra mi propia naturaleza. Lo siento. ¿Que lo sientes? Sí. Que se viste como tú, Guillo. ¿Que hablemos de otra cosa? Vete al infierno, chico. Luego dicen que yo estoy loco. Vale, en serio, realmente, es un buen día, ¿verdad? ¿Me prestas tu móvil un momento, por favor? ¿Me prestas tu móvil un momento, por favor? Es que tú no tienes... ¿Otra vez? Me he quedado sin batería, que no sé, perdón, tengo mi móvil aquí mismo, no recordaba. Me he quedado sin batería. Uf, vaya faena. Bueno, si es una emergencia, supongo que no hay problema siempre y cuando... Venga ya, tío, no ha llamado en todo el puto juego y ahora lo llama. Waterwoo, muchísimas gracias por haber estado este ratito. Guapetona por el directo y nada. A descansar, ¿vale? Un besote. Te voy a dar por aquí una promito para quien no te haya visto antes. Que soy patético y tenga razón, es algo duro, de verdad. Y nada, mañana continuaremos, ¿vale? ¿Está satisfecho con su servicio? A descansar. Ire, ire, ire. Sois basura. Sois basura, dice Guillo. ¿Y quién era, si puede saberse? Tu equipo de estilistas. Buah. Muy gracioso. Hay gente que simplemente nunca sabrá apreciar la verdadera clase. Y tú estarás ahí para liderarlos. Chico, te estás pasando. Chicote, broma, chicote. Vale, en serio, realmente. ¿En serio? Realmente hoy hace buen día, ¿verdad? Vete al carajo, chico. No me esperaba lo de vetar carajo, ¿vale? ¡Esto es una catástrofe! ¿En serio? Realmente hoy hace buen día, ¿verdad? ¡Vete al carajo, chico! ¡Mortaquillo! Vale, espérate, a ver. Creo que me largo de aquí. Tendré que hacer algo con Alan y el móvil, ¿vale? Espérate. Voy a darme otro calambrazo. ¡Vete al carajo, Guillo! ¡Alan! Ya estoy cerca. Solo un poco más. Mugen, ¿qué pasa, tío? Muchísimas gracias por esa raid. Ese aplauso para el compañero. Y te doy la permito, ¿vale? Creo que tenemos que hacer algo aquí entre estos dos y al final acaba haciéndolo ya en condiciones, ¿vale? Así que, a ver. Ya estoy cerca, solo un poco más. Ya estoy cerca, un poco más, vale, espérate, ve. ¡Alan! Bueno. Entonces, ¿me prestas tu móvil un momento, por favor? ¿Es que tú no tienes uno? Quiero enseñarte una cosa. Perdona, tengo mi móvil aquí mismo. A ver, a ver. No lo recordaba. Claro. Entonces. Vale, a ver, en serio, ¿Me prestas tu móvil? Es que tú no tienes. ¿Quieres enseñarme una cosa? No, gracias. No, gracias. Tampoco. Vamos, Robert. No voy a robarte el maldito móvil, solo quiero que veas una cosa. Chaval, no soy ningún apasionado de los móviles. El mío, yo solo lo uso. Esto es lo mismo de antes, ¿verdad? Seguro que es tan viejo que te da vergüenza enseñarlo. Te equivocas, chaval. A mí no me importa lo que los demás piensen de mí. A estas alturas y viendo mi ropa deberías saberlo muy ¡hombre! Bien. ¿Sí? Pues nada, no me lo dejes. Es que, francamente, no entiendo a dónde quieres llegar con todo esto. Era solo para ver si tenías fotos de tu canario Columbus. ¿Quieres ayudarme a encontrarlo? Pues no me importaría. He puesto muchos carteles con su foto por mi barrio. Incluso ofrezco una recompensa. No he visto ¿Pero ninguno. ¿No tienes fotos suyas en el móvil? Yo no uso nunca la cámara no del he móvil, ni una. ¿Vale? ¿Vale? Pero... ¿Me prestas tu móvil un momento? Es que tú no... Quiero enseñar... ¿Qué quieres? Vamos. Chaval, no soy ni... Yo soy... Seguro que es tan viejo que... Te equivoco. A mí no me importa lo que... ¿Sí? Es que... Robert, quiero demostrarte que tú eres Alan. Vale ya con esa murga, chico. Pero... Nada de peros, no quiero volver a oír esa estupidez. Tampoco. Vale, tranquilo, hombre. Vale, ya está, ¿no? Porque la última... Me presta... Es que tú no... ¿Qué quieres? Pa, ¿seguro? La vergüenza... ¿Sí? Es que... Y nada más que queda este, pero... Nada, en serio. No creo. Simplemente quería saber qué servicios tiene tu móvil. ¿Servicios? Ya te he dicho que es viejo. Ni siquiera tiene wifi. Piche. Y es una lástima. Ahora lo ¿seguro? Saca, ¿sabes? ¿En el menú no te sale la opción de activar wifi? Nah, pone agenda, registro de llamadas, juegos...
álbum de fotos. Espera, ¡Mei! ¿En el álbum de fotos? Sí. Ahora les ha dado por poner el wifi ahí. Eso no tiene ningún sentido. ¿Pasa algo? ¿Qué demonios es esta carpeta de aliens exterminados? ¿Qué dicen? No lo sé. ¿Qué tal si le echas megabecito? Alan. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa? Ahora han puesto lo del wifi y la carpeta de álbum de foto, ¿vale? No me llames así. Pero ese es tu nombre, Alan. Por mucho que te niegues a aceptarlo. ¡No! 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 Se vuelve loco, ya se vuelve loco de remate, ¿eh? Pero la foto está ahí. Sabes perfectamente que ese eres tú. Y también sabes que ese es Columbus. Tú lo asesinaste. ¡Mugen! ¡No! ¡Esto no está pasando! ¿Qué pasa, tío? ¡Esto no puede estar pasando de nuevo! Me temo que sí, amigo. Y a partir venga, vete ya para tu casa, que las cosas serán muy toca entrar, hombre. Vaya, eso no me lo esperaba. Ha dado un chungo. Pero a mí me vale. Me toca. Enseguida, doctor Johnson. Es su turno, señor Alan Simmons. Me toca. Parece que el señor Simmons no está preparado para su cita de hoy. ¿Le ha pasado algo al señor Simmons? Eso parece. Se quedó pajarito. ¿Cómo va el Doom 3? Johnson? Qué bueno, ¿eh? Porque me da la impresión de que tiene un hueco ahora mismo. Juega con Mugen. Bien lo que ha hecho. ¿Yo? Yo no he hecho nada. Pero si solo hablábamos del clima. Ya. Doctor Johnson, el paciente Alan Simmons se encuentra indispuesto. Y un tal doctor Dougie Hauser insiste en verle. Dougie Hauser. Vamos a ver. Doctor Hauser, vamos a ver, vamos pasar. A ver, doctor, ¿eh? El doctor Johnson le está esperando. Pues no tiene pelo. Muy hostia, bien, tío. Soy el doctor Harold Johnson. Manny Calavera, Neverhood. ¿Cuál es el problema? Bueno, verá, estoy atrapado en el tiempo. Y no sé si eso es muy normal. El Quay, tío. Mira, aquello era lo de. ¿Sufre jaquecas? La estación esa de teléfono, ¿no? O de policía, o ¿cómo era, tío? El Doctor Who ese, ¿no? Hay un montón de cositas por todos lados, ¿eh? Solo cuando me golpean en la cabeza. Solo cuando me golpean en la cabeza. ¿Y eso sucede muy a menudo? Más de lo que me gustaría, sinceramente. Pero me lo suelo buscar. De acuerdo, tomo nota. ¿Ha experimentado cambios recientes en su vida sentimental? Dice, sí, doctor, doctor, cuando escucho hablar de comida, me cago. Y dice, y le pasa a menudo. Vale, ya está, eso era. La tardis del doctor Wu. Ahí está, eso era, ¿no? Intenta seducirme, doctor Johnson, dice Guy. ¿Intenta seducirme, doctor Johnson? Me temo que no, amigo. Me bien, temo que no, creo amigo. Creo que lo mejor será comenzar con un sencillo test de Rorschach. Conozco y domino muy bien la mente humana. Vaya vocecita, Hauser. ¿Eh? Soy todo un profesional en mi trabajo, así que tómese esta prueba seriamente. A partir de ahora, diga solo lo que ve en las imágenes. Vale, veo a Carl Winslow. Aún no he empezado a enseñarle las imágenes. ¡Ah! Con la cara. Por favor, tómeselo en serio y dígame lo que ve. ¿Los dibujos los ha hecho usted? No. Entonces, ¿cómo sabe lo que realmente significan? Esto no funciona así, Dr. Hauser. Ahora centrémonos en su problema. ¿Y cuál es mi problema exactamente? Pues en primer lugar debería guardar silencio para que podamos comenzar. Ya le he dicho que a continuación le voy a enseñar unas imágenes. Ya veis. No calla, sí. No calla. Me encanta eso. Ahora dígame lo que ve en esta imagen. Hostia. Vale, dice que ahí hay una mariposa aplastada, un bailarín de claqué en llamas, un barco pirata comandado por marmotas y quedó la mar de mono. Y no veo nada, estoy ciego. ¿Qué ponemos? Yo ahí veo una pelvis, ¿vale? Lo que yo veo ahí. Eso cuenta, tío. Casiopea, ¿tú qué ves ahí? Una mariposa aplastada, ¿que sí? Es que lo del bailarín. Mariposa, ¿no, caballero? ¿A que sí? Venga, mariposa. Una mariposa aplastada. Así que una mariposa aplastada. Interesante. Interesante. Estupendo. Vamos progresando. Mariposa. Dígame, ¿qué es lo que ve en la siguiente imagen? Venga, vamos a ver la siguiente imagen. Son perros. Perros jugando al póker. Creo que es una máquina del tiempo. Mariposa aplastada. Siempre son mariposas aplastadas. Vale, soy yo. ¿Qué es lo que veis ustedes por ahí? ¡A Batman ves tú por ahí! ¡Hombre, Dreamerty!
Oye, muchísimas gracias por esa raid, guapetona. Vamos a darle una promito a nuestra amiga Dreamerty, que le encanta también las aventuras gráficas, ¿eh? Y juega, pues, a todo lo que pille por ahí, ¿vale? Así que si os gustan también estos géneros, Dreamerty es vuestro canal. Muy buena, yo veo a Batman, dice Dreamerty. La verdad es que sí, es brutal. Esto de aquí es que esto es Batman, tío. ¿Pero esto qué? Es mortal, yo soy Batman. Seba, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido también por aquí al canal, al directo. Esta es la primera vez que la juego, Dreamerty. El Random Monday. Mira que hace tiempo ya que salió el juego, Pero no me había puesto todavía, la tenían pendientes. Y me avisó Casiopea de la oferta, que estaba por un euro y poco. Y ahora está en 20 euros, ¿vale? Me está encantando, bicha. Me está encantando y la de referencias que tiene, Por todos lados, A todos estos juegos de la época. Es brutal. Es brutal. Yo digo que son dos perros. Venga, son perros, dice Quiquetón. ¡Son perros! ¡Perros jugando al póker! No se imagina cuánta gente dice eso. Vaya. Siempre pensé que yo era especial. ¿Jugando al póker, tío? Pero de verdad. Esto más en serio, por favor. Por favor, Vamos a tomárnoslo en serio, venga. Ahí ha notado algo, Que estamos todos zumbados. Mira, ve, Manny Calavera por aquí. ¿Esto de qué era? Que no me acuerdo. Ah, no, esto es lo de Fate of Atlantis, ¿no? Con la misma imagen. ¿Qué lleva Sofía? Es lo que ve realmente. El colgante del Indiana Jones. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mariposa aplastada, ¿no? Mariposas aplastadas. Siempre son mariposas aplastadas. Cada persona ve algo distinto. Pues yo soy de los que siempre ven mariposas aplastadas. Siempre ven mariposa, ¿vale? Pasemos a la siguiente imagen. Cuando le hemos dicho lo de perro, ha notado algo ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué es lo que ve? Y no ha pasado, Un accidente ferroviario, el arca de la alianza, una mancha de tinta, sin ninguna duda, es el Empire State Building. Yo veo dos caracoles besándose, Guillo. Aunque es otra mariposa aplastada, que sí. Un accidente ferroviario, cojones. El arca. Una mancha de tinta. Qué brutalidad, ¿Qué ponemos por aquí? Sin ninguna duda, el Empire State. Llame a los doctores gastronómicos, dice por aquí Mugen. Gastronómico ni nada de comer aquí, El arca, dice Bercebi, venga. El arca de la alianza. ¿En serio? Vaya, veo que sigue las aventuras del Dr. Jones. Dr. Jones, ¿vale? No he dicho nada. El arca de la alianza, tío. Buen camino. Dígame, Dr. Hauser, ¿qué el es arca lo que perdida? En esta nueva imagen. Hostia, esto es un trooper, ¿no? De verdad que veo todas las mariposas aplastadas. Un astronauta comiendo gofre. ¿Qué cojones? ¿Pero esto qué? Son crías de ornitorrinco. Claramente es un mapa de Australia. Madre. Es Stormtrooper. Eso es, Eva. Eso es, tío. ¿Mariposa? ¿De verdad no ve que todas son mariposas aplastadas? Ya le he dicho que cada persona profesa las imágenes Battlecruise de su manera. Donde usted ve una mariposa aplastada, otra persona podría ver un avión en llamas. Y ninguno estaría equivocado ni tendría razón. Claro. ¿Comprende? Claro, claro. Al 100%. Pero le aseguro que eso es una mariposa aplastada. Sí. Perfecto. Sigamos avanzando. ¿Cuántas imágenes tenemos que ver, cojones? ¿Qué ve la imagen, Dr. Hauser? Veo a un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra sujetando. Aquí veo un chimpancé con el smoking. Smoking, es buenísimo. Veo píxeles como puño. ¿Cuántas denuncias recibo en medio de defensores de los animales? Porque eso es otra mariposa aplastada y empiezo a sentirme incómodo. ¡Esto es una catástrofe! A mí me ha gustado esta. ¿Cuántas denuncias reciben al mes de defensores de los animales? Porque eso es otra mariposa aplastada y empiezo a sentirme incómodo. Compañía, hoy me toca retirada, que mañana tengo día importante. A ver si descanso. ¡Ole, Casiopea! Muchísimas gracias por estar por aquí. Y a descansar, ¿vale? Y suerte. Pero obviamente solo es una mancha. No se implique emocionalmente. Por favor. Lo intentaré. Puedo evitar que en parte me afecte, ¿sabe?
Soy un gran amante de las mariposas, doctor. Durante muchos años, cuando era un niño, me fascinaban. Podía pasarme la tarde entera cazándolas en el parque, para luego llevármelas a casa y allí poder arrancarles las alas y secarlas usando un mechero y mucho plástico. Un mechero, dice, cala con mechero, cabrón. Es una cuestión personal. Quítalo, esto me afecta. Vaya, así que tendencias homicidas germinadas a muy temprana edad. De acuerdo. Germinadas. ¿Tendencias homicidas? ¿No cree que eso suena muy radical? Vale, en realidad solo quería hacerme el interesante. Yo nunca maltraté a ninguna mariposa. Era Matt quien las disecaba, aunque yo miré durante años sin hacer nada, mientras él iba creando poco a poco su propio museo de los horrores. Buah. Las perturbadoras imágenes de muerte y desolación aún me atormentan. A veces por las noches oigo los gritos de las mariposas y eso me excita un poco, ¿sabe? ¿Qué cojones? ¡Basta! Escribe, 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 escribe. Además nos mira, ¿eh? No mira ni la tarjeta, ¿eh? Nos mira a nosotros. Intentémoslo de nuevo con la misma imagen. ¿Qué es lo que ve realmente? Vale. Pues vamos a poner que vemos a... un chimpancé con smoking monísimo. Aquí veo un chimpancé con smoking. Es monísimo. Así que un chimpancé elegante. Anotado. Yo no he dicho que fuera elegante. Lleva smoking, pero... fíjese, elegante. No lo lleva con clase. El nudo de la corbata está mal hecho. Y lleva la camisa por fuera, por no hablar de ese chaleco que no combina para nada con la chaqueta. Eso es una chapuza. Resulta curioso, incluso cómico, pero no elegante. De acuerdo. Un chimpancé con smoking. Con una pinta extravagante, no elegante. Con una pinta extravagante. De acuerdo. Mire, no creo que haya contestado con sinceridad, y así no vamos a ninguna parte. Pero yo soy un profesional, y aunque no lo crea, me preocupo por mis pacientes. Veo en usted un posible desequilibrio emocional y pienso ayudarle, le guste o no. Le gusta o no. Así que, empecemos desde el principio. ¡No! ¿Qué es lo que ve en esta imagen? Hostia, tú. ¿Hay que acertar o qué? ¡Fuck! ¿Hay que acertar o qué? Con lo que es, ¿no? Lucas A. Casar, tío. Un barco pirata comandado por marmotas. ¿Comandado por marmotas? Sí, se ve muy claramente. Fíjese en los dientes. De acuerdo. Barco marmotas. Anotado. Estupendo. Vamos progresando. Dígame, ¿qué es lo que ve en la siguiente imagen? Vale, gracias. Batman. Creo que es una máquina del tiempo. ¿Una máquina del tiempo? Por ejemplo. ¿En qué se basa para creer eso? Es lo primero que se me ha ocurrido. ¿Esta prueba no consistía precisamente en eso? Cierto, pero me llama poderosamente la atención que lo primero en lo que piense usted sea en una máquina del tiempo. Resulta muy interesante, puesto que la propia idea de máquina del tiempo está sujeta a la especulación. Anda, pisa. Ya que es un concepto muy ambiguo e impreciso al no existir ninguna referencia visual en el mundo real. Solo podemos basarnos en los arquetipos provenientes de la ciencia ficción. Uf. Lo cual también es fascinante, ya que de alguna manera... No hay que rayazo, ¿no? ...usted da a entender que en su fuero interno le gustaría viajar al pasado. Ansía alterar la historia de alguna forma, incluso evitar un suceso trascendental ya ocurrido. ¿Me equivoco, doctor Hauser? ¿Cómo? He desconectado en cuanto ha dicho eso de ambiguo. Ambiguo. ¿Estábamos hablando de Roswell? Porque yo creo que el gobierno lo tapó todo. Los aliens estuvieron aquí. Sí. Hay pruebas por todas partes y... Basta. Pasemos a la siguiente imagen. Venga, vamos a la otra. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué es lo que ve en la imagen? Una mancha de tinta. Una mancha de tinta.
Eso es obvio, pero ¿no distingue ninguna forma que le resulte familiar? Claro, me recuerda a cuando un papel se mancha con tinta. De acuerdo. La cosa va por buen camino. Dígame, Dr. Hauser, ¿qué es lo que ve en esta nueva imagen? Esta cosa seria, ¿eh? Fue un criado de un ornitorrinco, todo claro, tío. Un astronauta comiendo gofre también. Son crías de ornitorrinco. ¿Está usted seguro? Crías de ornitorrinco, tío. Vaya tela. Usted es quien decide. Perfecto, sigamos avanzando. ¿Y ahora qué ve en la imagen, Dr. Hauser? ¿Nueva o repetimos? Repetimos. ¿Es chimpancé? Aquí veo un chimpancé con smoking. Es monísimo. Así que un chimpancé elegante. Anotado. Yo no he dicho que fuera él. El nudo por no hablar. ¿Está repitiendo? Con una... Mire, no creo. ¡No! Que... Pero yo soy... Veo en... Así que... Va a empezar otra vez, Guillo. Hostia, cabrón. O sea, que esto tiene un... O sea, esto tiene una respuesta. Hostia, tú. ¿Cuál eran? Tiene que ser que anote él. O sea, que anote, puede ser. No veo nada. Estoy ciego. Debe tomarse esta prueba en serio. La más relacionada con la imagen. LucasArts, barco pirata. Es que no sé si tiene que anotar. Percebí o... Hay veces que anota, otras no. Intentémoslo de nuevo con la misma imagen. Puede ser que no sé. Es lo que ver. Venga, vamos a darle. Barco pirata. Sí. Esto es lo mismo, ¿vale? Siempre dice la misma frase. Estupendo. Progresa, a ver la siguiente, ¿cuál es? Aquí... Máquina del tiempo, mariposa, perro jugando al póker. Es el póster este que está en el día del tentáculo. Son perros. No sé, no. Anota. Sí, no, no. Intentémoslo de nuevo con la misma. Vale, imagen. Esa veo que no quiere, ¿vale? Máquina del tiempo. Creo que avanzaba. Creo que es un... Aquí habla un huevo. Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que ven? Otra imagen. Un accidente. El arca de la alianza. Puede ser, ¿no? ¿El arca? ¿De quién? Doctor John, ¿no? La cosa va por buen camino. Vale. Aquí astronauta comiendo gofre. Puede. Mapa de Australia. Estoy entre astronauta comiendo gofre y mapa de Australia, porque quería de ornitorrinco y mariposa aplastada, no. Mapa de Australia. Aunque astronauta. Un astronauta. Sí. De acuerdo. A ver, si era así. Perfecto. Sigamos. Otra imagen. Y esta... Píceles como puño. Píceles como puño no lo hemos dado. Este sí, este no. ¿Vale? Y esto de un cicla... Vamos a poner píceles. Veo ¿En serio? ¿Quiere que aleje un poco la imagen para que la pueda ver con más ni... No. Entonces... Por favor. Muy bien. Mire, no creo... ¡No, así... tío! ¡Puta madre! Vale, a ver. Ay, mira, tú me lo has puesto ahí. Percebí, vamos. Perfecto, picha. Venga, vamos a poner barco aquí. Sí. Ahora venía máquina del tiempo, ¿no? Máquina del tiempo. Bla, 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 bla. No veas, ¿eh? El arca. El astronauta. Y ya nos quedaría el psiquiatra hablando con el psiquiatra. Con las cartas o lo que hay, ¿no? El astronauta. A ver si así sale. Y aquí es...
Este no, este tampoco. Nos queda esta, aparte de esta, que también la hemos puesto. Veo a un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra sujetando una... Vale, vale. Se está refiriendo a un efecto Droste, pero eso no es algo común de ver en un test de Rorschach. ¿Qué quiere que le diga? Es lo que veo. ¿Y el psiquiatra que ve la imagen soy yo? ¿Usted es psiquiatra? Vale. Usted es psiquiatra, ¿vale? Mi paciencia tiene un límite, Dr. Hauser. De acuerdo, seré bueno. Sigamos con esto de las imágenes. Me está gustando mucho. Sigamos, pues. ¿Otra? Mire, no creo que haya contestado con sinceridad. Y así no vamos a ninguna... Pero yo... Así que... ¿Pero qué cojones? Este no lo hemos puesto nunca. Un bailarín de claqué en llamas. ¿En serio? Estupendo. Bailarín. Me suena que había que joderle las tarjetas. ¿Cómo? ¡Son perros! No. ¿Cómo, Verse? ¿Ah? Cuando anota mucho... Intentémoslo de nuevo con la misma imagen. ¿Qué es lo que ves realmente? Hemos cogido una tarjeta de él. Vale. ¡Son perros! A ver, a ver. Hemos cogido una tarjeta, tío. Es la tarjeta del... Intentémoslo de nuevo con la misma imagen. ¿Qué es lo que ves realmente? ¿Y no me puedo ir, Guillo? ¿No puedo dejar de hacer esto? Interesante. Sí. Muy bien, muy bien. Me quiero ir ya. Esto, el arca de la alianza. ¿De quién? La cosa va por... Me refiero a las manchas de... Pero, Aro. Pero no las puedo coger. Siga. No las puedo coger porque no se ven. Verse. No pienso seguir aquí escuchando desequilibrios mentales. Ya, ¿no? Ya. Ese no es mi trabajo, maldito sea. ¿Sí que lo es? Me da igual. El test ha terminado. Creo que había que coger la tarjeta. En el momento que coger la tarjeta ya podías irte. Cleptomanía aguda. Menos mal, picha. ¿Has descubierto con mis respuestas? No. Lo he descubierto porque me ha robado con disimulo una tarjeta de visita mientras le hacía las preguntas. Lo cual, por cierto, es ridículamente innecesario, ya que esas tarjetas enfermo, son el personaje, gratuitas. Solo tenía que pedirla. Argone, pídela con tus muertos. Pensaba que no me daría cuenta. ¡Estoy aquí mismo, por el amor de Dios! En fin, no sé si es usted un completo inepto o simplemente intenta tomarme el pelo. No ayuda, ¿eh? No ayuda. Sea ¿eh? Lo uno o lo otro, si se le ocurre volver aquí, llamaré a las autoridades pertinentes. No he entendido casi nada, pero ahora mismo no me siento cómodo aquí. Oh, qué bueno, tío. Vale, a ver, tenemos esta tarjetita ya. Es la tarjeta del Dr. Johnson. Me gusta el tacto. Parece de buena calidad. Puede que con eso podamos abrir la puerta del cojón este. ¿Y este qué? Saca tiezo, ¿no? ¿Hola? Hostia, cómo lo hemos dejado. No parece tener mucho más que decirme. Y francamente, me da un poco de miedo intentar despertarlo. O sea que ya... Así se queda. Así se queda. Vale, o sea, ya no, el tenedor ya está. Paso. Vale, y ella... Señor, ahora mismo estoy... Vale. Vale, no dice nada. Bien, pues tenemos la tarjeta. Tenemos la tarjeta. De momento vamos a hacer una cosita. Por probarlo, ¿vale? Como sé que tenemos que intentar entrar en la habitación del Chewbacca, el compañero. Y no podemos. A ver si con esta. Bueno, ahora comprobaremos si eso de abrir puertas usando una tarjeta. Ahora sí. Es la mentira del cine. ¡Bingo! Bien. ¡Menudo cabronazo! ¡Yo! Siempre pensé que mi cuarto era el más grande. ¡Quillo! Pero, si lo tiene impoluto... ¡Ira de porta en las torretas! ¡Hostia, mamón! Elegancia y carisma todo en uno. Igual que yo. ¡Qué bueno, bicha! Y mira, con el estado de flujo, el del... El... Fallout, estas llaves son del Mario, ¿no?
Este juego es de recoger la mierda. Para ser el príncipe de todo el cosmos, es bastante pequeño. Haciendo ahí una pelota. Una llave muy clásica. Muy clásica, claro. Es lo que hace posibles los viajes en el tiempo, supuestamente. Y no, coge. Si fuera real, me lo pensaría. Y la pisa. El Trek War, ¿vale? Vaya aberración, ¿eh? Está bien cerrada. El arco milenario con la de Star Trek, piche. Y aquí tenemos a los cuadros estos. Veo a un parásito. Un depravado sexual que solo busca satisfacer sus necesidades más bajas e inmediatas. Pan. Esa mujer me pone los pelos de punta. ¿Señor Schaffer? Señor Schaffer, Tim Schaffer, tío. Tim Schaffer, de verdad. La leña de Morty. La torreta, qué guay, tío. Y a del Sony. Modo centinela activo. Qué bueno, del Sony. Contiene libros y otras cosas. Prefiero esas otras cosas, la verdad. Contiene. Vale. Y estos son del. Este es de cerdo. Son cabezas cortadas de grandes villanos. Morty se lo monta bien. Bonzer, tío. Son cabezas cortadas. Mira, la bomba del Worm. Tío, brutal, picha. Vale, cajones. Venga, no sé si se abrirá los cajones. No se abre. No se abre, vale. Tampoco. Está cerrado. Y esto tampoco. Imposible. Vale. Está cerrado. Mira, esto es lo del Perdidos. Esto de aquí. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo se llamaba lo de Perdido, de Lost? Panel. No parece abrirse. No parece abrirse. Es el embellecedor de la parte inferior de la estantería. Dharma, 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 Sí. Eso era Bercebí, Dharma. No puedo cargarla. Contiene libros y. Vale, a ver. Televisor. ¿Qué no pasa, Foro? Es un enorme televisor. ¿Cómo estamos, Pisa? Bienvenido al directo. Que yo flipando aquí donde hemos entrado esto, ¿eh? La de cosas que tiene el Chewbacca, Pisa, en la habitación. Brutales, ¿eh? Que yo he visto que estaba jugando un juego de una ovejita. Me ha dicho Casiopea. Vamos, yo vi algo también. ¿Cómo está ese juego, tío? Cerradura. Pero no creo que podamos utilizar esto, ¿no? ¿O sí? La habitación del Chewie. La cerradura del sistema de seguridad de HAL fue la última batalla de esta ganzúa. A robarlo todo y venderlo, Guillo. Pues ahora estamos aquí. A ver qué tenemos. Parte loco, más rápido, venga, pum. No es cuestión de destrozar la habitación de Mortimer. Hay de todo, ¿eh? Es conudo, un proyecto de apenas una hora, pero tú dices fue a pique cuatro veces. Tuve que dejarlo. ¿Que se te cortó el directo o qué? A ver. Mejor no. El madero. La leña de Morty. Morty. Juega. ¿Has visto, lunático? Anda. Seguro que esto forma parte de su excéntrico sistema de seguridad. Llámate un temporizador, ¿no? ¿Cómo? Es rojo. Yo qué sé, con. Está cerrado. No se abre. Vale. Oye, el libro. ¿Cómo? Vale. No se abre. ¿Otro libro aquí? ¡Ah, coño, los libros! ¡Claro! Vale, vale, ya he visto yo qué era, ¿no? No se abre. Era rojo, verde. Esto se va. El madero ahora no se va, ¿no? Brutal. No me interesa ahondar en los apasionantes gustos literarios de Mortimer. Mortimer. No parece. Libros. Libros y más libros. Quillo. No. Ahora qué pasa, que no se abre. Anda, picha. Es que no me acuerdo ahora del color. Rojo. Verde, gris. Imposible. Está cerrado. No se abre. Rojo, verde, gris. ¿Qué estás haciendo ahora? Ah, lo de los libros. Imposible. Sí. Está cerrado. Es que estoy ahora mismo intentando ver la secuencia de esta fumada, ¿vale? Imposible. Está cerrado. Está cerrado. Ah, vale, ya se ha bajado el tronco. Hay que volver a abrirlo.
La leña de Morty. Sí, pero tócalo. La leña de Morty. La leña de Morty. Vale, la leña de Morty. ¿Y no la ha tocado ahora o qué? No me interesa. Antes la hemos tocado, la hemos levantado. No se abre. Ya, porque hay que abrir, hay que levantar tronco, ¿no? ¿Ya has hecho el primer cajón? Sí, bueno, he hecho. He abierto el primer cajón y ahí le he dado un color, pero por darle. Ahora sí lo he hecho, ¿eh? Ve el primer cajón. Y se ve estos tres colores, tío. Vale, le di a rojo. Antes. Así. Se salió y se vio esto. Está cerrado. Imposible. Está cerrado. Vale. Supongo que habrá que darle un color, ¿no? El rojo, sí. Pues ahora libro rojo. Azul y verde. Azul y verde. ¿Y aquí? ¿Lo mismo? ¿Le da el botón rojo? Botón verde. Botón verde. Botón verde. ¿Y los pulso otra vez para adentro? Imposible. Está cerrado. Pero dime la lógica, foro. RGB, aro. Es que quiero saber por qué es ese orden, tío. A ver, porque yo vengo aquí y pulso el botón rojo, ¿vale? Y ahora tú me dices, pulsa, o sea, mete el libro rojo y mételo en el orden que tú me has puesto. Pero ¿por qué ese orden? Es lo que quiero yo entender, ¿vale? Pone azul y verde. Por el orden de los colores. Vale, el cajón 2 tiene este. Ah, no, el verde no era, ¿no? El verde. Pues el orden de los colores. Siempre es verde el último. Pues ya le he dado yo. No me interesa. No me. Pero. Eso a ti te lo explica en algún sitio. Es decir, es algo que tú puedes ver. Es lo que a mí me gusta de los puzzles. Que tú digas, aquí yo esto es por esto. No porque seas en plan a lo loco, ¿no? El verde siempre el último. Aquí, este es el 1. ¿El 2 y el 3? ¿O el 1, el 2 y el 3? Se supone que es 1, 2 y 3, ¿no? Así, ¿no? Es un puzzle jodido, ¿no? Un puzzle sin sentido. ¿Esto qué es? Es que lo que a mí me gusta es que al menos tenga una lógica, ¿sabes? Yo pulso este. Y ahora pongo el verde. O sea, este. Y se supone que es el verde y el azul. Pero tú me habías puesto azul y verde. Claro, es que es una locura. Ahora me vengo aquí. ¿Cuál pulsamos? El verde. Y dices tú, ¿por qué pulsar verde? Porque está pulsado rojo, ¿no? Pulsamos el verde, ¿no? Porque este está pulsado ya aquí, ¿no? El último, el verde. El último, el verde. Yo no lo sigo sin entender, pero vale. Vamos a hacerlo así. Uy, se ha bajado. No, así no era. Es que me gustaría entenderlo, ¿vale? El puzzle. Rojo. Aquí el último es verde. Vale. Pero me da a mí que ahora aquí en este, ¿no? Es bastante aleatorio. El último es verde. Aquí ahora han cambiado los órdenes. No, este tampoco es así. Creo que el verde no podemos ponerlo el último ahí. En el 2, ¿eh? Por lo menos. Es que me gustaría saber el por qué se lo han hecho así, tío. Vamos a hacerlo al contrario, ponemos el otro. El segundo botón. Hombre, el 2 no puedo pulsarlo. Tengo que pulsar el verde o el azul.
Pero los libros bien. Voy a pulsar otra vez aquí, pero no voy a poner verde el último. Mira, es que le han cambiado todo. ¿Ves? Puedo darle al azul. Bueno, ya le he dado. Ahora es que hay otro colorito. Es que esto se debería de ver en alguna parte, tío. Aquí va bien, ¿eh? Claro, son súper aleatorios, tío. Este está bien, ¿vale? Ese ya lo tengo controlado. Ahora, aquí me voy a dar azul. Y me sale un marrón aquí. Pulsaría primero a lo mejor el azul, ¿no? Y el último el marrón. No, para nada. ¡Esto es una catástrofe! Puzzle chorras, ¿vale? Este sí está controlado. Vale, ese sí, ha sonado clac, clac. Y ahora aquí es que lo raro. Verde. Verde. Está el carajo, ¿eh? El libro rojo que yo recuerde siempre lo pulsas primero. El libro rojo, ¿no? El libro rojo siempre primero. Vale, pues sería este. Ahora sí. Ahora sí. Ya queda el azul. Rojo. Anda, pisa. El libro rojo primero siempre. Pues ahora no hay ninguno rojo. Y es más, y hay cuatro ahora aquí. Yo. Hay cuatro. ¡Qué puta mierda! ¡Onda! Y sin saber cómo hacerlo, ¿sabes? Parece que el libro se ha movido de su posición original. Sí, claro. Pero parece que el libro se ha movido de su posición original. Hay cuatro, cabrón. No me interesa. Ahora normal. Voy a dando palos de ciego aquí. Tú ves, estos son los tipos de puzzles que yo digo en las aventuras gráficas. Que no molan. Porque no lo estoy encontrando. A lo mejor hay algo y no lo veo yo, ¿vale? Vale, ¿cómo hemos hecho este? El libro rojo siempre el primero, ¿no? Vale. Rojo. Y el verde el último. Creo que no, ¿no? Vale. Y ahora viene el a tope. Azul. El rojo siempre el primero, pero no hay rojo. Vale, entonces. Ahora, aquí una lotería ahora. No puedo. En el último, los dos libros de en medio dan igual, solo importa el primero y el último. El primero y el último. No sé por. ¡Ah, mira! ¡Abierto ya! Tío, por mi madre, te lo juro. Este puzzle lo podían desechar. Pero así. ¿Por qué? Porque sí, ¿sabes? O al menos explicarlo. Yo que sé, que encuentres una nota, ¿no? En que te vengan unos colores, algo, cojones. Dime algo, ¿no? ¿Pero esto qué? No, que es una pedazo de locura. Vale. Ahora eres mía, bonita. Esto es muy geek. Para el vendedor, seguro, vamos. Un auténtico Enterprise milenario. El mundo se va al carajo. El mundo se va al carajo. Aquí no creo que tengamos que coger nada más, ¿no? Ya eso es lo más gordo que había. Yo creo que esto es lo que tenemos que darle al de la. Vamos a ir para allá. Que yo ahí me estoy colando de tiempo ya, ¿eh? Con los puzzles estos retorcidos. Qué locura ese. ¿Pero por qué ha venido aquí? Claro, este tío puede que me dé. No me hagas perder más el. ¿Qué? Puede que ahora me dé. ¿Qué le pasa? Está malísimo, mira. Bonita convención. ¡Oh, Dios!
¿Está malo, malo? Será bonita para ti. ¡Cone! ¿Qué demonios te ocurre? Te veo como moribundo. ¡Oh! ¡Oh! Esto es insoportable. Se cagan, ¿eh? ¿Qué te pasa? Vamos, dime qué es lo que pasa. Pasa que ese maldito a descansar, campeón. Ya te digo, yo llevo aquí ya 3 horas, ¿que ¿en sí? Serio? Casi, 3 horas. 10 minutos para 3 horas. No. Muchas gracias, Pisa, por pasarte por aquí y a dormir ya que va haciendo hora. Yo voy a intentar terminar el día, a ver si puedo, y mañana continuamos. ¿Y qué puedo hacer yo? ¡Mata a ese bastardo! Creo que eso va más allá de mis Mátalo, capacidades. Mátalo, ese. Entonces no me sirves de nada, chico. ¿Quieres que te pida una ambulancia? No. No, no me gustan las ambulancias. Son horteras y ruidosas. ¿Hablas en serio? Pero si parece que vayas a explotar de un momento a otro. ¿Necesitas ayuda? Lo que necesito es un maldito café. Hostia, cabrón. Oh. Café del tío este. Uf. Yo, no vean. No. ¿Para qué quieres un café? Dios. ¿Para cagar? ¿Acaso no es obvio? Ese perrito caliente me ha dejado las tripas hechas polvo. Gordon Freeman. Tengo un nudo en el estómago. Hay un poco de todo, ¿eh? De inmediato. Entiendo. ¿Y no preferirías algún tipo de laxante? ¿Es que tienes laxante ahí? No. Pues no. Pero puedo fabricar uno combinando varias cosas. Me encanta hacer eso. Déjate de experimentos. Necesito un maldito café. Pues no recuerdo haber visto ninguna máquina de café por aquí. He visto un par de nerds que merecen una paliza, pero ni rastro de una máquina de café. Ese maldito cerdo tiene uno ahí mismo. ¿Quién? El vendedor de perritos. ¿Y por qué no se lo pides? Se trata de una emergencia. Lo he hecho, pero no. ¡Qué cabrón! No quiere dármelo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! No solo me vende un perrito en mal estado, sino que además se niega a... ¡Dios! ¡Necesito ese café! Veré lo que puedo hacer, pero no prometo nada. Yo te traía esta maqueta, por si te interesaba. ¡Dios! ¡Qué aberración, con! ¿Es un Enterprise milenario? ¿También tienes mal la vista? Pues claro que es un Enterprise milenario. Edición de coleccionista, además. Me estoy muriendo, chico. Entiendo. Pero nadie debería abandonar este mundo sin adquirir esta preciosidad. Se nos caga toda. De ver allí se caga. Soy fan de Trek Wars desde niño. Siempre... Siempre quise tener al Enterprise milenario, pero... ¡Esto es una catástrofe! Venga, déjame ir por el café o algo, o hace algo, piche. Pero... ¿De ahora mismo estoy sufriendo un dolor indescriptible. ¡Nudo media! ¿Puedo ponerme a negociar? ¿Qué pasa, campeona? Necesito ¡bienvenida ayuda al directo! Vale, vale. Enseguida vuelvo. Busca a alguien de seguridad. Que no cabe, no cabe. La quiero meter entero, ¿eh? Pero eso no está aún muy claro. Quizás solo... ¡Hazlo! Venga, déjame ir a por el café, ¿no? Pero esa no es forma de pedir las cosas. La brusquedad de mis palabras se debe al insufrible dolor que estoy padeciendo. ¿Qué tal todo? Muy bien. Y por eso aquí con el tercer día, tercer lunes en el juego. Y nada, muy bien. Aquí este que se está, que necesita cagar, ¿vale? Quiere cagar. Pero necesita el café y a ver si este nos lo da. A ver qué pasa. ¿Qué hay, amigo? Pues poca cosa. Parece que estos nerds solo se gastan el dinero en chorradas. ¿Y tú qué? ¿Cómo estamos? ¿El negocio no va bien? Pues solo he vendido un perrito en todo el día. Yo, cabrón. A ese tipo, Mel. Y se lo ha cargado, a ver. Y también me ha comentado que por culpa de tu perrito está a punto de soltar las tripas por la boca. Eso es imposible. Yo solo ofrezco carne de la mejor calidad, garantizado. No lo pongo en duda. Pero algo ha pasado, porque ese tipo se está muriendo de dolor. Lo mismo por irse a llevar, tío. El perrito estaba perfectamente. Si esto es algún tipo de truco para que te dé un perrito gratis, buen intento, pero no. A ver. ¿Me das ese café que tienes ahí? Yo tengo un perrito reventado. Es mi café, ¿de acuerdo?
Lo necesito para soportar este maldito circo de freaks. Que es Clap Calas. Aquí hay un montón de referencias en este juego, Ludomedia, un montón. ¿Sabes? Entiéndelo, hombre. Es lo más brutal que tiene. Me da igual. Aparte del doblaje también, ¿sabes? Bueno, en general, todo. Y con la poca educación que he demostrado tener, no pienso darle mi café, ni a él ni a nadie, ¿lo entiendes? De acuerdo. Vale. ¿De verdad pensabas que era buena idea montar el puesto aquí? Me dijeron que estaría un policía que es adicto a las salchichas. Siempre gano un buen dinero con ese tipo. El bueno de Murray. Murray, el mismo. Pero está en la entrada haciendo de vigilante y no me dejan montar el puesto allí. Así que aquí estoy. Francamente, esperaba ver más gente gorda en un ambiente como este. Sí. Siempre da rabia cuando en un sitio no hay suficiente gente gorda. Gorda, tío. Me pasa igual. Los chistes de gordos pasan desapercibidos. Nadie se ofende. No mola. Yo diría que él me está incomodando, ¿eh? Sí. El tío me está incomodando, ¿eh? Pues nada, adiós. O sea, que después de toda la charla, al final no vas a comprarme un perrito. No. Nunca dije que fuera a hacerlo. No quiero. Muy bien, largo de aquí. Vale, a ver, nosotros tenemos... Vale, ya... No quiero envenenar a nadie. Vale, a ver. Aquí está Murray. Murray, tenemos un código marrón. ¿Qué? Alguien ha intentado envenenar al tipo de la casa de empeños. ¿Hablas en serio? Código marrón, tío. De todas formas, no puedo abandonar mi puesto. Ya se encargará otro de ayudarle. Oh, muy bonito, Murray. Que se encargue otro. No puedo irme de aquí, chico. Además, ¿qué ha pasado exactamente? Dice que ha sido el vendedor de perritos calientes. ¿Qué? ¿Hay un vendedor de perritos calientes ahí dentro? Te ha cambiado la mirada, Murray. Debe haber venido muy temprano, porque no lo he visto pasar. ¿Será eso? Es raro, porque ni siquiera me llega el olor. Y para las salchichas soy todo un rastreador. Vale, sí. ¿Rastreador? Hola, Murray. Creo que estábamos tratando un caso grave de envenenamiento. Oh, sí. Llegaré al fondo de esto. En cuanto pueda, entraré ahí y aclararemos todo este asunto. Eso quería oír. Pero no tardes mucho. El pobre Mel parece que está a punto de explotar. De acuerdo. Vale, pero... No quiero... Vale, pues a ver. Vamos a entrar aquí, no sé por... ¡Oh! ¿Dónde está Mel? Ha petado. Mel ha petado, bicha. No quiere darme su café. Que se pudra. Que se pudra, tío. ¡Hombre, Dai! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo. Te voy a poner a promito. De chapea. Que no es una pera, ¿vale? Ha estado jugando al The Last Fight. The Last Fight. Suena a cafecito, ¿vale? ¿Dónde ha ido el cojón este? Uf, se ha quitado al medio, ¿no? A ver. Vale, vamos por aquí. Aquí no está. ¡Oh! Se ha metido en la letrina del día del tentáculo. Increíble. ¿Mel? ¿Estás ahí? No, tío. Espero que seas la muerte y que vengas a acabar con mi sufrimiento. No, Kiyo, ¿cómo te puedes meter ahí? Por favor. Mejor aún. Soy Randall. Y cagarla, ¿quién? Tío. El mensajero de Emerson Express, ya sabes. Hace un rato me has explicado lo de tus problemas estomacales. Ah, sí. El chico del Enterprise milenario. Exacto. Perfecto. ¿Me traes el café? No. Pues no. Pues largo de aquí. Arcará. Necesito estar solo y tranquilo. Vale. Solo quería avisarte de que la poli ya está investigando el caso. ¡Ay, Dios! Si te refieres a ese bastardo que hay en la entrada, creo que estoy jodido. Confía un poco en Murray. El hecho de que sea un poco bobalicón lo hace entrañable. Lo que tú digas, chico. Pero no vuelvas por aquí si no me traes un maldito café. Haré lo que pueda. Qué retortijo, ¿no? Es que le da, ¿eh? Vale, pues... La letrina, bish. La letrina, ¿vale? La cosa es coña, ¿eh? ¡Uy, el policía! ¿Estás aquí por trabajo o por placer? ¡Qué afectado se le ve, eh! ¿Y si has venido a investigar el misterioso caso del envenenamiento salchichil o solo estás aquí para atiborrarte? Me ofendes, muchacho. Yo soy todo un profesional. Estaba... comprobando... Yo tengo un perrito mugriento. Puede ser que sea la prueba, ¿eh? ¿Qué has descubierto? ¿Qué has descubierto? Pues que los perritos con doble de chili ahora son mis favoritos. No, tío. Le dije que le gustarían a la gente. ¡Tú calla, maldito pelota! Lo está comprando a base de perritos, tío. No sé lo que se habrá comido tu amigo para ponerse tan enfermo, pero no ha salido de este puesto. Eso es seguro.
Además, la calidad de la carne de este hombre está garantizada. ¿Cómo? Sus salchichas llevan certificado de calidad y autenticidad. ¿Qué? Y es infalsificable. Tiene fecha y todo. Lo siento. Esto no va a quedar así. Creo que tus sentimientos se interponen en esta investigación. Ya te he dicho que soy un profesional, pero es que aquí no hay nada raro. ¿Qué quieres que haga? Guiño, guiño. No lo sé, Murray. Ese es tu trabajo. No pasa nada, Zoro, no pasa nada. Mejor se lee. Solo estoy proponiendo ideas. No hay ningún indicio que apunte a este hombre como sospechoso. Le voy a dar el perrito coñado, ya verás. Así que no hay nada más que se pueda hacer. Caso cerrado. No, nada de caso cerrado. Seguiré con la investigación. Aunque me echéis encima los de asuntos internos, pienso llegar al fondo de esto. Aunque me cueste la placa. Ese guaca, ira. Maldita sea, somos agentes de la ley, por el amor de Dios. Tú no lo somos. ¿Verdad? Mierda, es verdad. Somos agentes de la ley, ¿eh? ¿Y a qué esperas para detener a este tipo? ¿Por qué es Shewi? Prepara los mejores perritos de la ciudad. Gracias, agente. Pero he envenenado a Mel. No sé en qué te basas para creer eso. No hay pruebas que lo demuestren. Y si hay alguna, me la comeré también. Ah, venga, vale. Muy buena, agente. Como la gente se coma el perrito que tengo yo en el inventario, se va a cagar. Me largo. Muy bien. Eso, fuera de aquí. Estás molestando a mi amigo, el oficial. Que te calles, lameculos. Vaya resquillo. Este perrito. Parece que ha perdido su frescura. Dáselo ya, Guillo. Toma. ¿Y bien? ¿Qué te parece el estado de este perrito? Vamos, chico, eso no lo has comprado en este puesto. Puedo leerlo desde aquí. Se lía. No estoy hablando contigo. ¿Qué me dices, Murray? Pues te digo lo mismo que a este buen hombre. Dudo mucho que eso lo hayas comprado aquí. ¿Ah, sí? ¿Aunque tenga su sello de autenticidad? ¿Qué? Déjame ver eso. He dicho que no estoy hablando contigo, ¿vale? Es tu sello de autenticidad, amigo. Eso no es posible. Ya sé lo que ha pasado. Seguro que este maldito canalla me compró un perrito hace unos días y ahora que la carne se ha podrido pretende hacernos creer que lo ha comprado hoy aquí. No. Buen intento, chico. No. Murray, como si hubieran pasado tres lunes. ¿Un ojo a la fecha del sello? No es posible. Es la fecha de hoy. ¡Hostia! ¡Toma ya! En tus narices, ¡Bazinga! Cabrillo. Venga ya, cabrón. ¿Quién es el rey? ¡Bazinga, tío! Es que... ¡Randall es el rey! ¿Quién manda? ¡Pero Randall manda! ¿Acaso lo dudabas? ¡Qué tío! Vale, parece que la cosa empieza a aclararse un poco. Pero es que no puede ser. Estoy seguro de que no le he vendido ningún perrito a este sinvergüenza. Hace tres lunes, sí. Pero esto es algo grave. Me temo que tendrá que acompañarme a comisaría. No me lo puedo creer. ¡Ni yo! Vale, ya tenemos el café. ¡Esto es una injusticia! O sea, y la gorra de Murray... ¿Qué juez? La tenemos que tener nosotros luego. Por esto. Para disfraz. Le invito a uno con doble de chili, su favorito. Sabe muy bien que soy inocente. Murray, no me falles ahora. Yo... Agente, sabe que soy inocente. Sabe que eso soy inocente. Lo decidirá el juez. ¿Qué? Toma ya, ese es mi Murray. Esto no quedará así. Voy a hablar con mi abogado y llegará al fondo de esto. Al fondo. Llame a quien quiera, pero en comisaría. Esto es genial. Voy a darle a Mel la feliz noticia. Venga, pues vale, sí. Vamos para allá y al menos la vuelta cogemos el café, ¿no? Muy mal tendí. Háblale, ¿no? Esa letrina. Muy mal. Vale, pues entonces hay que coger café o algo, ¿no? A ver. Café no puedo coger. Chico. Pero si solo iba a darle un pequeño sorbo a mi mal. Bien hecho, Murray. Estoy orgulloso de ti. Gracias, muchacho. Pero solo hago mi trabajo. A darle a Mel la noticia. ¿Dónde está Mel, cojón? Le tiene ocupado, ¿no? ¿Hola? Ahora pisa. ¿Sí? Me gustaría que supieras que has sido vengado. ¿Has matado a ese bastardo de los perritos? Mejor aún. He hecho que lo arresten. ¿Y eso de qué demonios me sirve a mí? No sé. Deberías alegrarte. Ese tío era culpable y le han pillado. El sistema funciona. Ese tío no era... no era culpable de nada. ¿Cómo? ¿Qué? Pues que su perrito no es lo que me ha sentado mal. De hecho, estaba delicioso. Hijo de puta. ¿Era una maldita broma? ¡No! Me he puesto así por tomarme de postre un bizcocho de crema relleno de Mercury Cola. ¡Ay, siempre me siento mal! Vaya tela. ¿Y por qué le has cargado el muerto a ese pobre hombre? Todo el mundo dice que sus perritos eran la leche. Ahora me quedaré sin probarlos. Lo siento, chico. Pero
Cuando el estómago se me pone así, necesito filtrarme un café de inmediato. ¡Qué perro, eh! Y ese bastardo se negó a darme el suyo. Fin del vale, se ha vengado. Me juzgaría, pero la verdad, para llegar aquí he hecho cosas bastante peores. Me parece genial. Lo siento, chico. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí se... ¡Ojo! Pero ahora necesito intimidad. ¡Fin ojo de la charla! Ok, pásalo bien. Supongo que ahora podremos cogerlo, ¿no? A ver. Vale, ya está. Ya no está, ya podemos coger café y dárselo. Menos mal, piche. Parece un simple café. Sale esto. Vaya chorrada. Venga, mono. Marchando un café latte macchiato con doble de sacarina. ¿En serio? ¿Te mentiría yo en algo así? Yo qué sé. Apenas te conozco. Toma. Abre, abre. Verá, verá. ¿Ya está? Gracias a Dios. Vamos, vamos. No es para tanto. Te debo la vida, chico. Estaba planteando seriamente lo del suicidio. No, por favor. Ya he tenido bastantes suicidios por el ya momento. Ya te digo, tres. Me gusta cómo ha sonado eso. Porque eres un tío muy raro. Bueno. Ahí tiene colera al tigre de muerto de hace 6 meses, ¿eh? A pellejito para atrás, ¿eh? Es maravillosa. Incluso tiene luces. Ah, mira la maqueta. ¿Sabes que solo ofrezco lo mejor? Me encanta. Y ya, ya, Mr. Chewy mirando la maqueta como diciendo, esa es mía, ¿no? Es absolutamente genial. Ojito los delata, ¿eh? ¿Cuánto quieres por ella? Mucho dinero. Todo lo que tengas en efectivo. Todo lo que tengas en efectivo. ¿Todo? Te he salvado, me lo debes. Ya, pero... Pero nada. Pero ¿tienes idea acaso de todo lo que he tenido que hacer para conseguirte ese café? No. Pues menos mal, porque tampoco ha sido para tanto. De todas formas, el hecho es que gracias a mí no has explotado. Me lo debes. Claro. Está bien, chico. No sabía que eras tan rastrero. Lo soy, lo claro soy. Claro que no lo sabías. Dinero, dinero. Y si apenas nos conocemos. Sí, y creo que así seguiremos. Toma tu dinero. Ay, billetito, billetito. Vale, ¿qué? Creo que por hoy es suficiente, ¿no? Venga, vámonos. Vamos a ver si podemos darle toda la pasta, ¿no? Aquí estoy de nuevo. Solo he tenido que colarme en un bar mitzvah y coger los sobres de las mesas. Algún día el universo te castigará. ¿Algún día? ¿Un lunes, quizá? Te castigará, ¿eh? Pues ya estoy harto. Toma, aquí debería haber dinero más que suficiente. ¿Más que suficiente? No lo creo. Tío, estoy convencido de que no has visto tanto dinero junto en tu vida. Ni cuando soñaste que te colabas en Fort Knox. No te atrevas a decirme ahora que no es suficiente. Lo de Fort Knox era alto secreto. Si te oye la gente equivocada, podríamos acabar muertos. Charlie, ya te dije que es imposible colarse en Fort Knox, a menos que te llames John McClane. John McClane, además, tío. ¿Dijiste que tenían un velociraptor con linterna vigilando las instalaciones? Eso solo demuestra que allí también experimentan con cosas raras. Lo que tú digas. ¿Entonces quieres más dinero? Porque yo ya he alcanzado mi límite. Bueno, quizás hay algo que podrías hacer por mí. Si lo dices de esa manera, ¿suena algo sucio? Yo... Nah, quiero ver pensando a Twisted, sobre olvídalo, todo, porque ¿okay? habrá tres personas. Ahora no puedo olvidarlo. Vamos, pide por esa boquita. Hay tres partes. Este ¿oro? Año se celebra el 35 aniversario de la serie de El Capitán Red. Y quieres declarar tu amor al actor que se viste de él en las convenciones. Vale, no lo he visto por aquí, pero lo buscaré y te allanaré el camino. Cada palabra que dices aleja este anillo un poco más de tu alcance. Venga, ah, no, que había leído tres. Que era una broma. Y pensé que era tres partes. El Twister del segundo, ¿no? La segunda parte, Tuesday, ¿no? Acaba de subir un Monday, 20%. Tuesday. Venga, llegará Wednesday. Bocazas y no sabes cuándo parar. Charlie, no tengo ni un centavo más. Ya no estoy hablando de dinero. Te decía que este año es el 35 aniversario de la serie del Capitán Red. Y querías declararte a... ¡Basta! Iba a pedirte que fueras al puesto de comida y trajeras un par de helados oficiales del Capitán Red. Uno para ti y otro para mí, para celebrar en compañía tal acontecimiento. Oh, qué bonito, eso ¿no? Eso me parece muy difícil. No lo has pillado. Ese tren ya partió. El Tuesday, ahí está. Entonces, ¿qué demonios quieres de mí? La segunda parte. Debes encontrarme alguna rareza del Capitán Red. Algo que yo no tenga ya. Y te aviso de que soy un gran coleccionista. Solo así conseguirás este anillo. Cabrón. ¿En serio? ¿Y de dónde saco yo ahora una rareza del Capitán Red que tú no tengas ya? Ese no es mi problema. Banda, pisa. Rarecitas. No me dará el maldito anillo hasta que le dé alguna estúpida rareza del Capitán Red.
Rareza, tío. Nunca cruzaré una pa... Quiero entrar en la letrina. Muy mal tendría que estar para hacer uso de esa letrina. ¿Tienes pistas del Capitán Red? Tenemos esto. Tenemos esto. Vale. Y el pintor que hay por ahí. Aude Toliette, ¿eh? El pintor que había por ahí en el... En la zona de Mel. Otro creo Mel, que ¿vale? Por hoy... Que está pintando con botes de pintura y todo rollo. Póster. No necesito llevarme el póster. Entonces vas bien. Vas a tener que inventar algo. Creo que sí. Lo que pasa es que aquí hay dos personas que todavía no hemos hecho nada con ellos, tío. Estos dos. De momento. Y... No me gustaría ver. No. Ya es que... la tarjeta del Dr. Johnson. Es la que hemos abierto, ¿vale? Koalas por un tubo. Bueno, vamos a ir a alguna parte porque ahora seguramente se habrá abierto algo nuevo. Literalmente, bueno, abierto me he jugado no sé el culo para escapar de ahí. No pienso volver a entrar. Jay y Boer silencioso, lo vean. Estamos aquí. Vale. Vamos a revisar. Por aquí estaba el pintor de los extintores. Este de aquí no dice nada, ¿no? Está ya su bola. No va a hablarle, creo. Dejémoslo otra. Nada, no le habla. La alcantarilla sigue sin entrar, ¿no? Ve, aquí está este con la pintura roja y todo rollo. Que es el que más me ha llamado la atención, realmente. Porque tiene aquí el fijador y la pintura. Y yo creo que no le habla, ¿no? No creo que este. Va a ayudarme, dice. No sé. Vale. El bar. El bareto. Nada por aquí nuevo. Ella creo que no nos habla. Está apenada. Dice que hoy no quiere hablar conmigo. Está triste. Este sí que no habla tampoco. Hay un taco aquí que no. No sé, la tiza. Creo que a estas alturas está muy claro que. El padre no habla. Entonces ahora tenemos. Tenemos lo de la barra de plutonio. La caña de pescar con cebo. Camiseta por un tubo, ¿vale? Extintor. Aquí hay alguien. Nuevo. Nada, ¿no? Nada por aquí. Ahí cantamos antes. Me pica una nalga. Esto lo hicimos ayer y creo que Casiopea me dijo que teníamos que esperar que hubiera alguien por aquí. Lo del agujero ese. Y me falta el apartamento, ¿no? El psicólogo no creo que vayamos ahí otra vez, ¿no? O sea, el psicólogo no creo que haya nada nuevo. Vamos a revisar, por si acaso. No, para nada. Habría que estar realmente... para volver a entrar, ¿eh? ¡He vuelto! Pues dando vueltas para... Foro, estoy dando vueltas por ver si hay algo que aparezca nuevo, que no hubiera antes. Que se pueda interactuar. Ha vendido la maqueta a Mel y el otro pide algo del Capitán Red, que sea especial, exactamente. En el metro no hay nada nuevo, ¿no? Nada por aquí. Nada, vale. Esto es muy bueno, ¿eh? Vamos a ir al pasillo. Esto del ICO siempre lo diré, ¿eh? Brutal. Brutal, picha. Son juegos que le gustan a ellos, ¿eh? Vamos por aquí. Este tío no quiere hablar con nosotros ahora mismo. ¿Ya has hecho algo con la figurita? La figurita, tú dices, esta, ¿no, Foro? Esta, ¿no? Es un pequeño agente Murray de plástico. Un agente Murray de plástico, ¿no? Como dijiste de la pintura, claro, yo he visto al... Yo, esta tía, no sé si será algo en el juego, pero... Uf, voy pasando las pantallas. Que tenemos que hacerle una figurita en miniatura, ¿no? Claro, yo lo he pillado ya. Una figurita en miniatura del Capitán Real colega, ¿no? Pintando esa, ¿no? Ya está, pues...
La cosa es que habrá que tirarla, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí. Hombre, yo te digo una cosa. El policía lleva la gorra de esta, ¿vale? Si te pone a mirar las pistas, sí te da, pero claro. Esta gorra la lleva él. Lo pasa en una así, obviamente. Pues vamos a ver. Fijador primero, ¿no? O pintura, ¿no? Después el fijador, ¿no? Ahora esta figurita viste de rojo. Y ahora el fijador, ¿no? Creo que todavía puedo mejorar el aspecto de esta figurita. No puedo meterla aún en el fijador. Vale, vale. Te para los pies. Vale, ahora. Este está rojo de esto y le faltaría a lo mejor lo de Batman, puede ser, ¿no? En los colores. Ahora su traje es rojo. La gorra. Esto debería ir de ahí azul. Azul. ¿Pegamento? No quiero pegar. Vale. Pegamento. Cerillas. Bolumetro. ¡Ah! La tiza de allí, claro. No era llevársela. Era meterle la tiza azul en el esto. A ver. Eso es una tontería. Es una tontería. Intentar quitársela esta. Entonces, debería distraerlo de alguna manera. Claro. Vale, no era tan fácil como coger y ponerla ahí, sino que hay que robárselo. Ahora cógelo. Creo que así no se juega a esto. ¿Falta la bola más importante? ¿La blanca? Hostia, la bola blanca no petó en su día. No es el. Hay que recuperar la bola blanca, tío. La bola blanca petó. Petó el. En la tienda. La bola blanca, tío. La bola blanca de los cojones. Hostia, pero... ¿Quién sabe los peligros que hago? La... Hostia, ¿y dónde cojones hay una bola, tú? Estaba bien el sitio que estabas. En el bar, ¿no? A ver. Normalmente cuando yo juego al billar, la bola se queda aquí. No es el. No es. Un viejo billar. Un viejo billar. Bola blanca. Peum. Los cuadros de este. Misterio. Espérate, si hablamos con... Ah, vale. Valen, tu billar no tiene bola blanca. Vale. Algún idiota la habrá robado. Quizás el ladrón la necesitaba para algo. Claro. La ha robado ahora. Y seguro que tú no sabes nada de eso. Esa acusación me ofende. En fin, toma. Pero, si se pierde la bola, no ¿quién la más? Pone? Ah, mira. Yo siempre tengo cuidado. Hostia, pues no era tan difícil. Te dejo... Era solamente hablar con la gente que antes no te quería hablar, ya está. Vale, pues vamos a poner la bolita. No creo que es. Vale, se lo damos a él. O simplemente cogemos. No voy a darle la. Venga, vale, pues vete a coger taco. Creo que así no se juega. Vale, pues vamos a coger la bola blanca. Y la ponemos en la mesa villa. ¿Qué te ha costado? Vámonos. Vale, el movimiento es siempre la misma, ¿no? El movimiento es siempre el mismo, vale. Me creía que se iba a quedar con el taco, ¿no? Hola de nuevo, Pater. Ya no quiere hablar, ¿no? Pater, ¿no? ¿Y le pasa a esta mesa de billar? No consigo meter ni una bola. Creo que estoy desentrenado.
Ya lo sé. ¿Por qué no habla, tío? Hay que dejar de practicar. ¿Pero qué quiere que le diga? Encontré otras prioridades en mi vida, como ver la tele y jugar al póker online. ¿Y ganó? Su actitud no hace más que empeorar las cosas, padre. Ya sé que usted a mi edad había ganado 17 campeonatos nacionales, pero yo no tengo su habilidad con el taco. A no ser que esté sugiriendo que me salte las reglas. Disfruta ese juegazo, compi, Tito Alan. ¿Viejo sinvergüenza? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Y qué pretende que haga? Bienvenido al directo, guapetón. Usted manda, padre. Pero luego no quiero quejas por el mobiliario destruido. En fin, nunca he probado a hacer esa jugada. Haré lo que pueda. ¿Qué es lo que ha dicho Foro? Que haga una... Mobiliario. Espérate. Es que me he saltado... Hostia. Mira, aquí está lo de los libros. ¿Te lo explican? Aunque el botón color que haya pulsado anteriormente estará inactivo. Al pulsar otro de los botones volverán a salir varios libros. Esta telecita vemos pulsado el botón color verde. Debemos meter el libro verde en su lugar. Esto es una locura, ¿qué decir? No, a ver, yo creo, Foro, lo de las pistas. O sea, las pistas. Hasta que tú no matas a un gatito no te dan pistas. O sea, yo no he matado a ninguno, ¿eh? Solamente han salido lo que yo ya he hecho sin utilizar esto. Esto es como una guía de lo que ya hemos hecho, ¿sabes? Quiero una rareza, ¿ves? Entonces aquí todavía no hemos dado a ninguno. Lo que quería ver es lo que había hablado de... Pero no sale. Lo que había hablado con él, ¿sabes? Las pistas te dicen todo, pero te... Sí, pero quiero que me entienda un momentito, ¿vale? Yo esto lo he hecho ya. O sea, lo he abierto después de hacerlo. No lo he hecho viéndolo, ¿vale? Entonces, si yo desde aquí matar a un gatito, me va a dar pistas nuevas que yo no sé, ¿vale? Entonces, todo lo que aquí hay escrito, yo lo he hecho sin leerlo, obviamente. Lo que pasa es que se va rellenando. Ahora cuando avancemos, entramos aquí y actualizará lo que hemos hecho aquí sin dar a matar un gato. Entonces yo todavía no lo he utilizado, ¿vale? Simplemente quería ver si había el texto que había hablado con el padre Roy. Porque realmente no lo he visto. Estaba ahí hablando, o sea, saludando al Tito Alan y me perdió el texto. Hoy el padre ha traído su propia tiza azul. Seguro que podría acabar siéndome útil para algo. Ah, vale. ¿Lo podemos pintar ya? Eso es una... ¿Y lo cogemos? Intentar quitársela es... Debería distraerlo de alguna manera. Vale, distraerlo. ¿Ves? Lo de distraerlo no viene, porque no le he dado, ¿sabes? Pilla el taco. No es el momento. Y enchúfala al mobiliario. O sea, que hay que pegar un leñazo por aquí. Ahora es que no sé qué es lo que ha dicho, tío. A la lámpara. Al calar taco, ¿Ha visto eso, padre? Así es como se meten todas las bolas con un solo golpe. A la primera. Venga, coge el taco y anda. Creo que ahora el padre Roy que no me quedo sin comer, padre. ¿Cuánto tiempo lleva en el capítulo de 3 horas y media? ¡Qué barbaridad! Pise, menos mal que mañana viene. Me ha quedado un bonito sombrero azul. Ya está, ¿no? Ya podemos ir, ¿no? Porque no creo que vaya a coger ahora a tinta amarilla y le haga el Batman. Lo dudo mucho. Que puede y todo. A ver, este está todo colgado, ¿eh? Lo refriego por aquí. ¿Lo fijas, ya? Buena idea. Así dejará de gotear y pringarlo todo. ¡Bien! ¡Hay un koala, hijo puta! Vale, para este C. Por todos los para este C, que es en la caña. Un jodido koala me acaba de robar mi figurita. ¿Qué más me puede pasar? Tengo la caña, que supongo que era para eso, ¿vale? Ella estaba preparada y todo. No preguntarme por no qué. No me voy a quedar aquí plantado aguantando la caña a ver si... Vale, ¿para qué hay un boquete? Agüero, que llevo desde allí pensando, ¿para qué será ese agüero? ¿Será para esto? ¡Bien! ¡Por fin! A ver si pica. ¡Anda!
Imposible. Ya, ¿vale? Ya tenemos para que pique, ¿vale? Uy. Y utilizamos... ¿Esto? No voy a... Ay, espérate, a ver. Voy. Me ha hecho raro ese. Imposible. Tengo que reventar koala. No puedo usarle esto, ¿no? No me parece buena pinta. A ver. Tapada. ¿En serio? Tapada alcantarilla. Una tapa de alcantarilla. Y no está puesta en su sitio. Obvio. Obvio. Ay, espérate, espérate, bicho. A ver. No quiero. No quiere pegarlo, vale. No quiere pegarlo. Lo pon. Imposible. Es el escondite de ese maldito animal. El escondite. Es un fantástico cebo para koalas. Vale, caña pesca. Ha quedado estratégicamente bien colocada. Pegamento, ¿qué va? Foro, digo, Bercevica, en el pegamento no ha dado... Me pego con el extintor, chiquillo. Tiene que ser algo... Tiene que ser algo desde lejos. Uf, yo utilizo antes esto ya, tío. La percha... Pato. La percha pato. Esto lo he utilizado ya varias veces. Koala. Hasta que se van. No voy a poder atrapar a ese koala con esto. Vale, no voy a poder atrapar a ese koala con esto. Eso es absurdo. El cono. Creo que eso... Vale. Vale, vale. Pruebo más cosas. Sable, no creo. No tengo... No creo que él... Me dé a llevarme. Como la Lami, ¿eh? El koalita. Eso es absurdo. Vale, yo en teoría para cogerla a la distancia. Bueno, no sé que lo deje reventar. No tengo... La percha pato extensa. Fijador. No tengo... Como lo chupa, Guillo. Es brutal como lo chupa, ¿eh? Vale, a ver, se me... Creo que es... No. Aquí da... No quiero pegar. Quiero pegar eso. No quiero pegar, ¿eh? A chupar, a chupar. No ve cómo chupar, colega. Buah. No voy... Esto no será otro... Otro puzzle alocado, ¿no, tío? De esto. Que después dices tú, ah, vale, pero... Se vuelve loco. No me parece buena idea. Al Leo. Tú tírale cosas, dice. Creo que eso. Tírale cosas, tío. Qué locura. Tírale cosas. Chupa una pila. Creo que eso no tienes. Un poquito más aquí, ¿no? No lo veo. Pero es que no lo veo, tío. Ni aparece. Tírale cosas, tío. Pero sí, como no le tire ya un cubo fijado con... Mejor no. Claro. Esto debería funcionar, pero es que... Maldita sea, no puedo hacerlo. Nadie con un mínimo de corazón haría algo así. Es que yo no hubiera tirado eso nunca, pero bueno, ya lo que me quedaba. Pero es que parece un peluche viviente. Tiene que haber otra forma de atrapar a ese estúpido koala. ¿Un koala? ¿Dónde?
¿Se puede saber qué de... ¡Esto es una catástrofe! Hay que acabar con todos esos malditos madre bichos del amor. Que se reproducen como ratas. Venga, pon otra nota ahí. Pero que conste que estoy totalmente en contra de... Hay que poner otra nota ya, ¿eh? Ningún animal tan mono debería ser golpeado con un martillo. Claro, yo nunca había puesto un martillo, tío. Pero bueno, el juego es con martillo, ¿vale? ¡Qué barbaridad, colgado! ¿Qué corga eres? ¿Te lleva el koala? Vale, acabamos de meter un koala dentro, ¿vale? Del bolsillo. Ya no te me escapas, maldito marsupial. Me cago en la madre que lo traba. Va a tirar un martillo, Guillo. Esto se queda aquí, ¿no? Es genial. No voy a quitarlo. Parece que funciona. ¡Qué barbaridad! La tira un martillo en la cabeza, loco. Vale, tenemos que ir aquí. Esto ya no vale para nada. Eso que es pudra ahí, ¿no? Yo foro, pero es que lo del martillo, o sea, tirarle el martillo estaba claro que era, iba a ser lo último que utilizar, ¿eh? Todo fuera por lanzar, ¿no? Pero... vale, tú, asqueroso, dame ya el puto anillo ya. Bueno, pisa. Aquí tienes tu rareza. Una figurita oficial del Capitán Red, fabricada y pintada por gente discapacitada. Yo. ¿De qué tipo de discapacidad estamos hablando? Síndrome del nerd estresado, apaleado y mutilado. Onda, creía que o del había koala. Sido erradicado de las escuelas. Cuánto sufrimiento innecesario. Bueno, creo que tienes algo para mí. Foro, termina aquí el capítulo bien. De hoy, el día ya. Tuyo. No me lo puedo creer. Yo, tenemos el anillo. A partir de ahora, todo irá sobre ruedas. Avisamos a todos los visitantes que la hora de cierre ya ha pasado. Para abandonar el recinto, 3 horas y media, loco. La puerta trasera. Muchas gracias por su atención. No, menos mal que me ha hecho el cable ahí el foro también. Ya tengo lo que quería. Vale, que nos vayamos, ¿no? ¿Y salimos por aquí, dice? Nunca cruzo. ¿Por qué si sale? Acaban de decir que salgamos por detrás. Mejor hacer caso a la megafonía. Vale. Salimos por detrás. Bonita noche, ¿verdad? Espléndida. No pinta bien. Por desgracia, no me puedo quedar a comentar la fantástica temperatura. Píllate el fin de libre, no entero, ¿no? El domingo entero. Qué casualidad, yo también. Así que. A ver, me cuadra el domingo, ¿eh? El último día, así que no hay problema. Puedo empezar temprano. Ah, ¿no? Eso he dicho. Dame el anillo. ¿Qué problema hay con mi casa? Pues que no creo que hoy llegues allí. ¡Hijo de puta! ¿Cómo que no? Buena idea. Lo usaré con él. Creo que se está despertando. Y no parece de muy buen humor. ¿Pero qué? ¡No! ¡Ahí dentro no! ¡No muerdas! ¿Por qué muerdes? ¡Se suponía que tenías que ayudarme! El koala, Guillo. ¡Maldito bicho! Se ha quitado del medio. ¡Se suponía que tenías que ayudarme! ¡No morderme! ¡Huye, cobarde! Un momento. Vean, cabe que golpea. Creo que ese granuja me ha robado la mitad de mi inventario. Es mentira, ¿no? ¡No puede ser! ¡El anillo no está! Vale. Gracias a Dios está aquí. Pero no por mucho tiempo. Hijo de puta. ¡Toma! ¿Esto qué? Hostia, tío. Oh, deme ese anillo, agente Hicks. ¡Buah, chaval! Completamos el día 3. Irá un... ¡Matasuegra! ¿Qué diablos estabas a punto de hacer? Despertarte. Dicen que por las mañanas es muy bueno hidratarse bien. Creo que voy a vomitar. ¿Qué hora es? Aún es muy temprano, muchacho. La ciudad todavía duerme. Por cierto, no pareces muy contento. ¡Qué cabrón! ¡Vete al carajo! Y encima ese estúpido koala me ha robado varias cosas. Esto es simplemente genial. Oh, ¡qué barbaridad! Ya te dije que estabas maldito, pero no me escuchaste. Tú no comprendes el poder del anillo. Simplemente careces de la capacidad de comprensión necesaria para ello. Por mucho que hables como un villano de 007, no te voy a tomar más en serio. El fin se acerca. Y entonces recordarás lo que yo te decía. ¿Sí? ¿El qué? ¿Filosofía barata de la tele? Dicen que aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Hombre, claro. ¿Pero qué peligros esperan aquellos que no pueden olvidar el pasado? Aquellos que están obsesionados con revivirlo. Lo que yo decía. Empiezas a ser consciente de la situación en la que te encuentras. Cada vez te pareces más a mí. ¡Diablos! Si estás dormido en un callejón. En cuanto recuperes ese estúpido anillo, todo se arreglará. Te lo aseguro. ¿Aún piensas que puedes recuperarlo solo porque tú quieras?
Chico, ese anillo hace lo que quiere cuando quiere. Y créeme, se va con quien quiere. Pero yo sé quién lo tiene ahora mismo. Puedo encontrar al ladrón. Buena suerte con eso. Vaya. Telita, ¿eh? Oye, pues listo. Listo por hoy. Vale, vamos a pasar aquí a... de momento, un momentito. Vamos a ver. A ver. ¿Qué pasa aquí? Randall. Bueno, vamos a hacer una... una raid, ¿no? Por aquí, ¿no? A ver. Vale. Confinavicio, hombre del tirón. Foro. Espérate, raid. Raid confina, ¿no? A ver. Se va por aquí. Confina. Fina, sí, hasta luego, chicos. Y recordad, pasadlo bien, disfrutad. Vale. Y que la vida os sea propicia. Hasta pronto. Ya, pues listo, como dice Foro, muchísimas gracias a todos y todas, ¿vale? Vamos con Finavicio y nada, mañana continuamos con el capítulo 4, ya nos queda menos, ¿vale? Y muchísimas gracias por haber estado, ¿vale? Besotes, vamos, que me voy pitando, ya son casi las 12 menos 20, Guillo, qué barbaridad, qué pesado me he pegado, ¿eh? Vamos con Confina, ¿vale? Descansad y mañana nos vemos, guapetones y guapetonas, un fuerte aplauso y sed buenos.